Te vibro un montón. Felipe. ¿Sí? ¿Qué pasa, Felipe? ¿Que no vienes? ¿Cómo? Que no vienes. ¿Cómo que no viene? Pues ah, no. Es fácil, tío. Que no, que no, que no. Pero, ¿va sí. todo bien? Ay, Dios, ay, Dios. Ay, Dios. Vale, vale. Ay, Dios. Vale, vale. Perfecto, tío. Ay, Dios, vale. ay Dios. Ay, Dios. La Venga, base. sin problema. Hasta luego. La base de datos, la base de datos, la base de datos. A ver, a ver. Aquí no ha superado Guillermo. Aquí no ha superado Guillermo. Tú lo sabes. Ay, Dios, mira. Ay, Dios mío. El primo de Lebron James. ¿Pero cuándo juega aquí el, el primo de Lebron James? ¿Pero qué es esto? Yo, yo no encuentro aquí nada. Ay, Dios mío. D -d Dime que tenemos otra cosa. Dime que no tengo que hacer yo los datos. Ay, por favor, no, no, no. no. Yo me estoy agobiando, yo me estoy agobiando. Manu, mano, manu, mano, no, que, no, que yo no puedo hacerlo. Que yo no puedo. Que yo soy de letras. Que yo no sé sumar 2 y 2. Vamos, no me fastidies. Los organismos neperianos para saber el rendimiento de Polo Libiera ahora que vuelve de la lesión. Vamos, no me fastidies. Que todo es esto, por favor, que no, que no, que no. Que... Yo no puedo. Pero puedo. Yo no, yo no he venido a esto, eh. Se nos ha ido de las manos. Yo, yo. yo no, yo no he venido a esto. Ay. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Quinto Cuarto, el programa que repasa semanalmente toda la actualidad del baloncesto cacereño y parte del extranjero, claro que sí. Eh, bueno, esta semana tenemos muy malas noticias. Hace poco decíamos que eh, Cáceres y Alcáceres ganaban sus partidos y veníamos encantados. Bueno, pues esta semana, tanto Cáceres como Alcáceres han perdido los suyos. Además, a falta de dos, han sido tres partidos, con lo cual ha sido una semana realmente terrible. Para hablar de todo ello, pues está aquí como siempre Coque Espada. Muy buenas, Coque. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Pues estoy un poco fastidiado con fastidiado, los ¿no? de esta no semana. Estoy... La, la jornada intersemanal no se ha dado nada bien. Entonces, pues, fastidiado, ¿qué le vamos a hacer? Ni la de entre semana, ni la del fin de. Los domingos de otra vez. Alguien dijo que cuando iba a los domingos no, nada. no se ganaba, ¿no? Nos gusta el baloncesto los viernes. Igual no hay que, no hay que regalar entradas tampoco ese día. Es verdad, es verdad ¿eh? igual no hay que regalar demasiadas entradas porque fíjate cómo se nos ha puesto la cosa. El amigo Pablete, las dos veces que ha ido, ha ido las dos en domingo y las dos ha pringado. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, le queremos al bueno de Pablo Talavera, por supuesto. Esta semana, Felipe Out. Felipe out. Así que nos hemos traído, bueno, un absoluto lujo tenerle aquí a don Andrés Campos. Muy buenas, Andrés. Hola, muy buenas noches, encantado. La primera, vez, la primera vez que vienes aquí a Quinto Cuarto. La primera vez que os visito. Te sí. voy a decir una cosa, esto no es un debe tuyo, es un debe de quinto cuarto. Y por ende bueno. de su director. No, no hay ninguna. Yo estoy encantado y agradecido de, de estar aquí con vosotros. Bueno, Andrés Campos, yo creo que le conocéis absolutamente todos, director de Radio Sansueña, de la recién inaugurada Radio Marca Cáceres, porque lleva sonando un tiempo, pero ahora va a sonar todavía, y lleva ya un unos mesecitos ya sonando todavía incluso un poquito mejor, y mejor todavía que va a sonar, por supuesto, porque ya está el bueno de Andrés Campos ahí al frente. También director del periódico Sol Deportivo, muchos, muchos años cubriendo la actualidad deportiva cacereña, eh. Pues sí, son 25 años ya. Este ¿25? Año 25 años, sí, sí. Arrancamos cubriendo el deporte, coincidiendo con el ascenso del Cáceres porque coincidió con la etapa, la etapa que arrancamos y empezamos en esto con Radio Estudio en el 91. Ese año fue el año del ascenso y al siguiente año, en el 92, eh, los que hacíamos Radio Estudio nos dijimos vamos a retransmitir lo que lo que nos gusta y lo que le gusta a todo Castro que es el baloncesto y encima después del ascenso en ACB vamos coincidió además con que nuestro compañero Paco Mangú eh, ese mismo año del ascenso en el 92 eh, José María García aterrizaba en la COPE prohibió las desconexiones locales eh, que cortaran los partidos y nos quedamos solos en el 92 contando junto con César Serrano de Radio Nacional de España contando el baloncesto para Cáceres y a partir de ahí hasta, hasta ahora y esperemos que sigamos, sigamos contándolo no, mucho no tiempo más creo, No creo que haya alguien que siga el deporte en esta ciudad que no conozca a Andrés Campos, o sea, es un auténtico mito. Aquí el que les habla pues le ha escuchado muchísimas veces eh, al otro lado de las ondas y la verdad es que es un auténtico lujo tenerle aquí. Además, como digo, ese proyecto de Radio Marca Cáceres que está todavía naciendo, ha nacido ya, pero está... En desarrollo. ¿eh? Eh, estamos trabajando en ella. Estamos, estamos <laughs> pendientes, eh, de terminar, de perfilar la, los últimos detalles ya en el estudio. Tenemos muchas ganas. Estamos trabajando desde prácticamente este verano en ello y yo creo que en breve. No, yo me hubiera gustado estar ya, pero, pero en breve. Espero que en día estemos ya con emisión local. ¿Un regalito de Navidad, puede ser. O, ojalá, ojalá, no estaría mal. Estaría muy bien, ¿eh? Yo sí, desde sí. luego creo que... Bueno, yo soy un fiel seguidor de Radio Marca, desde luego lo tengo que confesar. Trabajo en Canal Extremadura, o sea que soy un fiel seguidor de Canal <laughs> Extremadura Radio, pero, pero desde luego Radio Marca tengo que decir que la escucho mucho, me gusta muchísimo porque es la radio del deporte, 100% deporte, y si encima tenéis desconexiones locales para que se hable de aquí, de Cáceres, pues ya es absolutamente extraordinario. Tienes un buen equipo ahí en Radio Marca, eh? Me parece. Pues es lo que se pretende, tener gente que, sobre todo, ame el deporte, porque al final lo que nos gusta a la gente que, que, que escuchamos deporte es escuchar a gente que nos transmita, que de verdad sienta el deporte, sienta de lo que está hablando, conozca de lo que, lo que está hablando y con pasión. ¿No? Yo creo que es la, es la clave de, de. bueno, es la clave de la radio, ¿no? Y en el deporte también mucho más. Uh -huh. Y yo creo que la gente con la que espero rodearme. Pues creo que sí, que, que siente el deporte bastante. Y ¿Qué? espero que lo haga también, lo transmita de esa manera a través de las ondas. Tienes ahí gente como el gran Antonio, eh, también al que admiro muchísimo. Antonio Doncel, sí. Don, don Coque Espada. Coque ahí, Espada también, eh. sí, sí, bueno, sí. Es una lástima también que salga debajo José Luis Leo Cinturita, eh, porque, bueno, no, no, todos ser, no todos pueden ser grandes estrellas. No ser grandes estrellas ni nada. Pero bueno, había que traer. A Luis. Que no, hombre, que no. Te que quiero un montón, Cintu, así que me alegro mucho. Este es otro, encantado de contar con, este es otro con fenómeno, toda la gente ¿no? este es otro y, y gente además que está siempre dispuesta a todo. Pues sí, señor. Ahí es donde se le puede ir escuchando eh, al amigo Andrés Campos, a Coque también, Antonio Doncel, ahí a Cinturita. Bueno, pues dentro de nada, en Radio Marca Cáceres, ahí va a estar y de momento, ahí en, en Radio Sansueña, para poder escucharle. Bueno, vamos a hablar del Cáceres. Madre mía, el Cáceres. Ay, mi madre, el Cáceres. La que ha liado el Cáceres esta semana, Coque. Bueno, ha sido fina. Eh, de 20 y de 22. Sí, algo que, bueno, ya hablaremos de Felipedia, una Felipedia que hoy viene un poquito sin su autor principal, el que lleva esos números habitualmente. Hoy me toca a mí hacerlo, espero que tú también me ayudes un poco, que yo soy de letras y a mí los números hay veces que se me escapan muchísimo. Y bueno, pues esas dos derrotas de 20 puntos ah, nunca había pasado. Que el Cáceres perdía dos partidos seguidos de, de 20 o de más de 20 puntos, pero también, bueno, considero que Valladolid es una cancha muy complicada y que Celebras se sabía de, de lo que venía, lo habíamos comentado aquí: que siendo, yo solo había perdido contra Lugo, pues era, si no el mejor, el equipo que mejor jugaba a baloncesto, quitando ese gigante, esa plantilla superestrella, pues era una barbaridad. La, el primer partido en Pisuerga, tú estuviste ahí, me imagino que lo vivirías mejor que. Sí, que Andrés nadie. también estuvo allí. La... Sí. Nos encontramos por allí los dos. Además me siento un poco gafe porque eh, se iba manteniendo el partido en buenos números, con posibilidades, y yo durante, durante la retransmisión hablaba de este Cáceres, de este año que por fin podemos tener un llevamos muchos años. Sin que a esta altura de la temporada tuviéramos un Basque a favor, o sea, nivelado, porque uh -huh. arrancábamos las temporadas con muchos puntos en contra. Y, y. con. hablando de la posibilidad de ganar este partido. de meternos arriba. Y bueno. y fue aquello un de... des desastre en una jugada en la que Cáceres puede ponerse a cuatro. al final. allí en el último cuarto. yo no sé qué pasó. Que, que cambió el. Se apagaron los plomos, ¿no? Sí, sí. Una sí, cosa sí. muy fue, rara. Fue, fue algo. Muy... Yo no, no recuerdo un partido así, sobre todo en el Cáceres ¿no? Un equipo que, que siempre presumimos a los cacereños de no bajar nunca los brazos, ¿no? Que, que también yo creo que es un poco el malestar, el cabreo de, de todos, empezando por el entrenador y propios jugadores, como no, ha reconocido. No. Y niete, niete se va con un mosqueo, sí. con un rebote monumental, sí, sí. os lo aseguro, se va con un rebote descomunal. La rueda de prensa también se le ve muy tocado, muy mosqueado y, y es que claro, es un partido donde estás ahí a cuatro minutos perdiendo de siete, tienes una posesión, un contragolpe donde encima vas con superioridad de jugadores, uh -huh. ya estás se bloquea, bueno yo creo que viene ya mal jugado por parte de Corrales, creo que Rakozevic también luego que tenía tiro no lo hace, se la encuentra se ya mal. Se, mal la... se la encuentra, se queda bloqueado, sí. le pitan los tres segundos… Y a partir de ahí se acabó lo que se daba. Y ahí empieza un, un problema y yo Madre, creo, que han, sí sí sí, y que han arrastrado. Yo creo que bueno, lo de Praga era previsible, tienen un equipazo, juegan, juegan, de memoria, pero yo creo que un problema de cabeza, porque mmm, estás hablando tú de esa, esas dudas que le entra en Valladolid, pero es que esas dudas las hemos visto en Cáceres también este este domingo este por domingo. la mañana. Es decir, ese amago de lanzar de tres y no atreverse. Eh, es eh, que una bueno, misión de... incluso me, me, me llegó a sorprender y, y lo dije, es decir, pero. O sea, ellos agarraban el balón, tiraban con, con una, un desparpajo. O sea, tremendo. Alguna... Sí. Sobre todo sí, dice sí, sí. Pérez. Pero nosotros agarramos hombres que además son anotadores, Parejo, eh, Rakosevi, Pérez. Hacían el amago, daban no, el pasito no, y, y no tiraban, no, no era una, Era un miedo tremendo, es decir, era. Yo creo que, que, que era cuestión de cabeza. Es decir, eh, la sensación es de decir, voy a tirar y vuelvo a fallar. no Y yo creo que ahí es donde debe trabajar ahora Añete un poquito más el equipo. ¿eh? Porque yo lo, lo, lo noté, lo noté el, este fin de semana, este domingo. El domingo uh -huh. porque es un partido de dos semanas. Y ahí lo noté yo, Alcáceres, con muchas dudas. Bueno, y con poco cabeza. Del día, de, del día de Valladolid simplemente el más destacado, Rolandas Yaxtas. Sí, porque fue el, el jugador que sostuvo al equipo durante ese tercer cuarto que parecía que se podía... La segunda parte está muy bien, ella. Eh, la segunda parte es suya totalmente. Hmm. Y, y es el único que aparece para, para mantener al equipo cerquita de, de Valladolid. El problema es que luego, como bien habéis dicho antes, en esa jugada, en esos detallitos, que yo creo que es una mala lectura, y, y se apaga por completo. Llama muchísimo la atención. <coughs> Porque hablabas tú de Andrés de, de los triples, que Luis Parejo mete uno al el primero, sí. los primeros puntos. Mete cinco puntos, de hecho. Mete una de dos y una sí. de tres. Eso, y luego se apaga. o sea luego acaba, hace uno de. Sí. Once, ¿no? Acaba doce... no, ¿no? Bueno, sí, hace sí, sí. en, en doce de once. tiros de campo tres de doce. O sea, mete solo una canasta más luego en juego y luego mete dos tiros libres, que creo que son. la sensación que, que eran unos aros a los que no estaba acostumbrado Cáceres los que tenía Valladolid. A lo mejor viajar excesivamente, en el día, excesivamente no duro. El tiro, no lo no, sé. Sea, a mí me daba una. Yo te decía. <laughs> Mira, Andrés, esto es como cuando salía yo a jugar a los dardos ¿eh? con mi amigo Juan Mavarra, que está por aquí. No, no, y, le, y cuando salíamos a jugar fuera de casa, decía yo: Es que esto no está en la línea, no está correcto. <laughs> claro, no, 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 no. no acertaba ni una. <laughs> esto, no, esto no juega con lo mismo a los demás. Eso, era, pues. una cosa, era una no. cosa porque luego. Los rebotes, los botes en el aro, los nuestros se salían y los, los de Valladolid lanzaban, ¿no? Como si supieran qué tipo de efecto había que. Bueno, era una cosa muy no, extraña. En, re, que... en rebotes no hace mucho más Valladolid, hace tres más, me parece. Sí. Nada, nada no, no, nada sí, más, de pero... hecho, eh, eh, números del Cáceres, es decir, con. El, la, uno, la... dos, tres, cuatro hombres con, con puntos que tienen dos guarismos, diez puntos, once. Es decir, son números que a, a poco que hubiera habido una aportación y esa jugada. Podía bregar. Sí, tarde, pero es sal decir que... salvo Word, ninguno supera los 10 de valoración. Y en cambio en Valladolid son 1, 2, 3, 4, 5. Es que hay mucha más coralidad en Valladolid. Hay mucho bueno. más acierto. Pero hablamos de unos minutos de todas formas desastrosos. Los últimos minutos que yo creo que tiran, tiran todos los números. Eh, son cuatro eh, minutos son, donde el parcial es sí, 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 15-2. Yo, yo creo que... que, que Valladolid es muy un gran equipo, pero Cáceres... Y además hace un gran partido. Si hubiera mantenido cinco, la bueno, línea que, que llevaban los tres cuartos anteriores, creo que podía haber arañado. En Valladolid alguna cosita. ¿eh? Bueno, pues cayó el Cáceres al final de 20, en un partido que donde quizá no mereció tanto, pero al final el partido es lo que es. Y se juegan sí, los 40 minutos. Mal el... detalle al final de, de Valladolid con esa jugada que provocó luego la técnica que comentó decir, una jugada que cualquier otro equipo no hubiera jugado a atacar con la ventaja que llevaba ya el, el equipo yo creo que yo estaban creo ahí ya es. buscando, yo los creo 20. Que... Estaban buscando los 20 ahí, y además, Pero cuidado con los abrajes. Es que ¿eh? sí, yo arriba. te voy a decir una cosa, Andrés. Yo soy muy de que en la primera vuelta los abrajes se buscan. Si viene Valladolid, por ejemplo, y gana de 15, por ejemplo, a 10 segundos del final, yo entiendo que no lo juegue, porque tiene ya el abraje ganado y al final ganar de 15 o de 17 o de 18 le da lo mismo. Pero, hombre, ahí te estás jugando la verdad. Tú no sabes el descalabro que puedes tener en la el, vuelta. estaba en, en la última posesión, con creo que eran 15 eso, puntos. O sea, eh, yo, eso yo he visto que... a Añete pedir un, con John, conmigo en el banquillo. Pedir un tiempo muerto por el Averaz Ganando de... Claro, es que, es que puede ser ¿eh? El Averaz no, no, no hay que tomárselo a broma Porque luego por unos empates Dobles, triples, empates, lo que sea Te puedes quedar fuera de, de algún objetivo y, así que... y recuerdo, de hecho, es que no recuerdo ahora mismo Qué partido fue, pero sé que se disculpó En rueda de prensa porque la afición lo pitó Por pedir el tiempo muerto que le quedaba Para, para seguir luchando por más Averaz y, creo que fue y el no, no sé si fue en Orense o en Lugo, creo sí, recordar. Es que creo es que, que, que era un gallo. Creo, y, en, y, no sé si fue Orense o Lugo, si estaba yo en ese... Y tuvo que ese decirlo pero, Creo que fue Lugo. Pero, sí. pero vamos, fue al final que eso, que no... Y el entrador lo entendió, el entrador contrario. Claro, pues que son cosas que hay que hacer. Bueno, este, esta derrota, 85-65, dejó un corazón verde y negro. Y no podía ser otro que Rolandas Yactas. El hombre mejor del, del partido, 22 de valoración hizo, 18 puntos... Yo creo que fue el, sin duda el más salvable. no Quizás luego Warren Ward también anotó bastante, pero ningún otro jugador destaca tanto como, como el lituano, sobre todo con ese tercer, cuarto y, y mitad del, del último. Pues Rolandas, ya estás el corazón verdinegro eh, del Cáceres en Valladolid. Del resto de esta jornada, número 11, bueno. Pocas cosas destacables brevemente. Yo diría otra más del Breogán. Luego hablaremos uh -huh. del Breogan un poquito ah, claro, más. Y bueno, que gana Coruña, a Palencia. Parece sí. que ya Coruña despega. Bien ganado, ¿eh? además, ¿Sí? 96-78. Pues esa victoria era súper necesaria para Aranzana. Y hmm. bueno, también si quieres, luego hablaremos de la siguiente que también gana. Sí, es verdad, es verdad. El MVP. El MVP de la jornada, pues ha sido Kevin Van Wick, de Huesca. Que hizo pues, 37 de valoración y no es la primera vez que es Kevin Van Wick el, el MVP de la jornada. Creo que ya lleva con este dos. Es que, es que es el MVP además de ahora mismo de, de la, de la League, Liga. Bueno. Mm. O sea... Kevin Van Wick, menudo fichaje han hecho ahí en, en Huesca. No le valió, por cierto, porque perdió su equipo 94-89 ante Araberri. Tenemos que hablar ahora de la jornada número 12. No queda más remedio, pero, es que, esta, pero es que está cuidado con esta, ¿eh? Derrota por 60-82 ante el Prat. Un señor equipo el de Arturo Álvarez, el que visitó el domingo el multiuso ¿eh? Un señor equipo. Un señor equipo que juega las mil maravillas. Yo creo que despliega en todos sus jugadores un talento descomunal. Eh, desde Josep Pérez hasta Andrius Ke Kevicius. Y también Marc Blanch. Eh, pero en general yo creo que lo más bonito que tiene este equipo es que juega de memoria. Los tres Aliubs que hacen eh, con, con Johnson, con Marlon Johnson, son jugadas desde, de saques de banda y demás que son maravillosas y, y se consiguen ventaja poniendo dos bloqueos y sin necesidad de pedir tiempos muertos ni nada. Y aparte de eso, la gran defensa que hacen. Creo que eh, 25 puntos es lo que mete en la primera parte el Cáceres. Sí. Y luego se vuelve a quedar eh, en 13 no, en el solo, solo pasa de 20 en el último, no es de 22. Y, cuando ya, y aún así pierde el cuarto porque el plan mete 24. Que Agadas intenta intentar hacer es que, más puntitos de los que, que debería. Una ¿no? superioridad, yo lo decía ayer en un grupillo que tenemos los aficionados de, de Cáceres, aquí, de la Asociación de Aficionados. No he visto un equipo tan superior en el multiuso al Cáceres desde el día de Brogan de la derrota aquella de 63, sí. o sea, no sí, ha sido sí. tan bestia, pero es que me da la sensación de que es poquito a poco, yéndose, uh -huh. yéndose, más, cada vez más, cada vez más, cada vez más subiendo la diferencia. Una superioridad brutal del Prat. Sí, además es que no. no se les vio ninguna laguna a lo largo del partido. Es decir, Cáceres mantuvo mientras. mientras Cáceres se mantenía al nivel de de Pratt, pero como ha dicho coque a mí me encantó yo este año lo mejor que he visto pasar por el multiuso sí. y, y solo comparable yo casi incluso mejoraría este eh, me quedaría con este equipo antes que, que el equipo que, que nos pegó aquella <laughs> aquella paliza de, de, el, el bueno, año de, de año porque pasado. a mí este equipo me ha parecido eh, yo vamos mmm, me cuesta recordar un equipo que haya pasado sobre todo mostrando se veía dentro viendo en el interior el trabajo que había en ese equipo como decía juegan de memoria pero se ve un equipo muy trabajado yo no o al menos si, si no muy trabajado que los jugadores están asumiendo su papel de una manera magistral vamos eh, jugaban daba gusto yo me lo quedo el equipo vamos me lo quedo de todos modos entero. a ver eh, aquí en cáceres hablábamos muchísimo muchísimo de cale pagada eh, un jugador tremendo el mejor alero de la categoría bueno pues no necesitaron la mejor versión de agada porque hizo 12 puntos 8 de valoración no hace un partido excelso hace cosas bien pero no destaca demasiado y sin embargo aparece eh, martínez andrews que era uh -huh. un mismatch continuo con el que estuviera Porque sí. mide 2'18 Es largo, largo, largo como un día sin pan Como la misma torre de Bujaco, queridos amigos eh, El amo del cielo claro, era sí, Se sí, juntaba sí, muchas veces sí, con pero... bola que Kesinro Le saca 14 centímetros claro. 14. Y luego aparece el amigo Josep Pérez Y clava 8 triples y además en la segunda parte brutal comentaba es que mete alguno mete alguno desequilibrado de 8 metros sí. y dice pero, pero dónde va no, y, y los metía estaba calentito ¿eh? sí. y eso que comentaba Arturo Álvarez que creo que al descanso iba eh, 2 de 7 llevaba no estaba, no le veía muy acertado desde, desde la línea de tiro desde la línea de 3. Y Arturo Álvarez comentó que le, que le animó, que si están bien tirados, que, que adelante. Pues 6 pues de Y le ocho. hizo caso y ojito como al final Se, quedó. 6 de 8 hizo luego sí, para sí. acabar con 8 de 15 en triples, que es 8 triples los mismos que hace el Cáceres. Prueba de ello sí. es que tuvo, hubo un momento del partido que lanzó un triple, falló ese triple, tuvo una nueva, un nuevo triple, lo vuelve a lanzar, lo falla. Creo que ese rebote le llega a él. Uh -huh. Se vuelve a atrever desde el otro lado a otro triple y lo anota, es decir, que con una confianza total. Y tiene alguno, decir, y tiene alguno completamente total. solo al lado del banquillo del Cáceres donde no sale nadie. nadie Hay uh -huh. que defenderlo, pero, pero ¿esto cómo puede ser? Hay muchos desajustes. Yo creo que a lo mejor habían visto que, que era más peligroso Agada y se concentraron demasiado en él, quizás. No sé. También cuando te estás viendo que te están dando por todos lados, que eh, además ellos defienden con una solvencia abismal, que no necesitan ayuda de ningún tipo porque en uno contra uno... Son superiores y, y no sabes por dónde meterles mano, pues eso en la defensa a lo mejor vas como pollo sin cabeza, a veces te desconcentra muchísimo que estés bloqueado en ataque. Y eso provoca pues la superioridad de, de CB Pratt y de Andrus es decir, que. Lo que más me llama la atención es que al principio eh, llevaba ocho, ahora lleva nueve partidos. Eh, no empezó muy no, acertado no, para no nada. estaba muy allá. Y al final está demostrando que es un jugador que estuvo efectivamente en NBA y en ACB, con números discretos. Yo tuyo, Coque, que. Pero esto que su calidad la tiene. Tiene, tiene, pero no la saca mucho, porque si no, no es un jugador que estuviera en Leboro. Lleva tres, no, no tres, estaría en Leboro. Lleva tres, tres jornadas a muy buenas. Un 2-18. Que te hace un roto, te hace un roto de esta manera, no es un jugador de Leboro, no es un jugador de Ebro. No. Con, esa, con esa altura, ni de broma. Y si está en Leboro, imagino que por algo será. Pero bueno, si es a tenor de lo visto en el multiuso, <laughs> y si va subiendo poco a poco, como parece, este tiene pinta de, de durar poco en esta competición, vale. ya os lo digo yo. Lo peor es que a ver qué hace Cáceres cuando se enfrenta a torres de este tipo, porque hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Veremos a ver. Bueno, en teoría tienes que tener un poquito mejor a creo yo. Y este es una cosa de la que se queja en rueda de prensa, es que si no es un sí. lituano es otro. Ya no, sí. no se corta tampoco la hora de decirlo. El foco está puesto en los lituanos, en Yastas y en Grabowska. Y además para un partido de sí. bueno Era una buena noticia que Yastas apareciera Pareciera ¿no? sí. que uh -huh. empieza a aparecer porque lo estaba necesitando Caceres. ¿eh? Y lo tenemos que ver. Y claro, Grabowska. Y, y ya está, ya está en no en toda sí. la primera parte. Hacen no, no, cuatro ver, puntos bueno. cada uno. Sí, sí, sí. Dos de valoración. Bueno, Grabowska no coge ni un rebote. Juega diez minutos. Y 25 segundos. Tiene muchos problemas. De eh, dos de valoración. Y estás. cuatro puntos. Tampoco coge rebotes. Menos cuatro de valoración. A mí me preocupa muchísimo lo de estás. ¿Pero qué es esto? Porque, del mismo modo que ofrece una grandísima versión en, en Valladolid, eh, en casa no se le está viendo ser esa estrella que necesita el Cáceres. Eh, que venía a ello. Y yo creo que es muy preocupante que, que no haga unos números. O sea, yo no digo que deslumbre ni nada por el estilo, bueno, pero pero un mínimo. Yo que creo sea que más tiene, regular. Tiene que necesita, ser la estrella. Tiene ¿eh? que ser más regular. Sí. Tiene que ser la estrella. Y luego también te digo, eh, por fuera, no, no no nos olvidemos también de los de fuera, los que tienen que ser los grandes tiradores, War y Rakosevic. Bueno, pues tiradores sí, desde luego. 4 de 14 Warren War para 13 puntos, uh -huh. o sea, hacen más tiros que puntos. Y Nico Rakosevich 4 de 11, para 11 puntos. Es que eh, cuesta mucho claro. meter esos puntos. Uh -huh. Son muchos tiros los que hay que gastar para meter puntos. ¿eh? Y eso no puede ser tanto, creo yo. Sí, pero son buenos tiradores y lo tienen demostrado. Eh, yo creo que, que debe ser falta de confianza. Es, es lo que hablaba yo al principio. Me da la sensación de que, de que es más de cabeza que, que de otra cosa. Un tirador que y sobre todo los amagos. A mí me preocupan mucho lo, cuando recogen, tienen para tirar, amagan quedan el dan el pasito y buscan para pasar el balón es decir y eso ocurrió el domingo no una ni dos ni tres ocurrió varias veces con prácticamente todos los tiradores que tenía que hacer y luego es... eh, la última ya yo creo que es la del tema de, del no sé qué te parece a ti Andrés el tema del base eh, que no hay por cierto volvió Paul Olivier nos alegramos muchísimo de volver a verle canastita. En la pista desde luego hizo una ganastita sí señor pero no le da unos minutos de calidad sinceramente lo creo a Corrales no. y luego Corrales no es un director de juego ojo ¿eh? se va sin anotar pero hace eh, cuatro rebotes seis asistencias y seis robos de balón es decir de vacío no se va hace diez de valoración pero pero dirección de juego no se ve prácticamente no, por ningún lado ¿eh? Eh, Guillermo Corrales es un gran base y un gran agitador a mí me parece un, un base esencial pero tiene unas virtudes muy buenas, pero claro, una de ellas no es claro, la de dirigir. Eh, exacto, no. Eh, saber medir eh, qué tiempo tiene que darle el al partido. partido el tiempo sí. del partido sí sí, es decir, que otros bases no acaba de cogerle ese punto a Guillermo, porque bueno, eh, no se puede tener muchas veces todo, ¿no? Y Guillermo, es lo que digo, eh, agitador, veloz, rápido, me está sorprendiendo este año muchísimo. ...la manera en que roba balones... Cómo, cómo, están, ...cómo defiende... ...o sea, está creciendo muchísimo... ...pero necesita... ...pues como era el año pasado con, con José Antonio Marcos... ...es decir, necesitamos un base que... ...que pueda leer el partido... ...en un momento y decir... ...ahora vamos a ir por este lado... ...vamos a jugar de esta manera... ...creo que Cáceres... Yo creo que eso sí que lo hace O al menos No en este partido Sí, pero, pero se lo ha visto anteriormente o sea, Pero con tienes. el mismo ritmo Es decir con No acaba de pararlo Cuando hay que parar 5 eh. contra 5 es es que Este eh. partido no lo puedes parar Tampoco El CB Pratt si, si le pones otro ritmo <laughs> ¿Qué no, le haces? No sé en, en estático CB Prat Era Era en O sea No podías contra él Tenías que darle un, Una especie de toque más uh -huh. Eres que que No puedo defensa. porque, como no hemos visto a Paul, no es decir, no sabemos si Paul es más de lo mismo. Eh, un nos poquito, va a dar, es más o menos. Pero de eso. no nos ha da dado tiempo casi de verlo, ¿no? Entonces, eh, es el problema que, que, que tenemos. No podemos eh, saber cómo puede. Nos vuelve a pasar como el año pasado con. No recuerdo ahora el nombre del. Marthus. Eh, eh, marzo sí, sí, Sandy Marcius, Ah, que Sandy Marcius, Marcius que, sí. que entró ya con la lesión sí. al final. Y no empezamos a verlo cuando llevamos ya siete, ocho partidos, que es cuando. Uh -huh. Bueno, pues con Paul, espero que no sean siete, ocho partidos, que lo veamos, lo veamos antes, pero a ver, a ver cómo Paul... podemos cambiar la dinámica y no tirar de Dani Martínez, que lo ha hecho bien, pero obviamente no se nota que no, es... que no es base. Y sí que podía aportar muchísimo más. Dani Martínez jugando en su sitio, con mm. además con Al distintos 3. bases. Sí, 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 sí. Claro. Bueno, pues séptima derrota del curso para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Una derrota que dejó otro corazón verdinegro, Coque Pues sí, y fue Olajide Kessinro, que Sinro. Antes te comentaba que si estaba mal Grabauska, está bien que Sinro. No parece que estén los dos pibos nunca bien complementados. Eh, no hizo tampoco un partido eh, súper brillante, pero bueno, hizo 14 de valoración. 9, 9 puntos, 7 rebotes, eso sí que lo luchó bastante. Hizo y volvió que, a poner un buen tapón. Hizo lo que buenamente pudo. Sí. Si es que es un 2-4. Es que si te tienes que pegar con un 2-18, mal negocio. ¿eh? Y Emanuel Cate tampoco está falto de fuerza y demás. O sea, por dentro es que tiene buena batería. Bueno. Cate, de Pratt. Cate fuerte, pero no es muy alto. Bueno, pero. Pero. pero los que la bichos, envergadura es importante. que ya me dirás tú, ¿no? O sea, ese 2.18 ahí, que, que a poco que ponga el balón aquí arriba. Es que hace los ganchos como en negativo, ¿no? Hacia, hacia sí, abajo. sí, hacia abajo. Hacia abajo, efectivamente, sí. Bueno, el líder sigue siendo. Sigue siendo Guillermo Corrales, Corrales, el jugador más destacado del equipo en términos al menos de, de valoración. Recordamos que llevaba unas, unas jornadas bastante. Eh, Buenas, haciendo prácticamente triple 5 y ese tipo de cosas. Ahora no le hemos visto asumir demasiado el tiro, solamente tiró dos veces. Ahora que precisamente estaba haciendo mejores anotaciones, ahora solamente tira dos triples, creo que son. No, y dos de dos también, hace 0 de cuatro. Cero claro. de cuatro. Se va sin Entonces anotar. no le no hemos visto con esa soltura a, a anterior. Esperemos que recupere sus, las mismas sensaciones que en las anteriores semanas. Bueno, pues eh, Guillermo Corrales sigue siendo el corazón verdinegro de momento de la temporada para los aficionados del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Sí, sí, esta semana aunque no esté el amigo Felipe, Felipe out, esta semana también hay Felipe. Felipedia, eh. Hombre, Felipedia no, no, a... no lo veo. Felipe. No, no queda demasiado bien, ¿verdad? Escúchame, tienes mucha presión encima ahora mismo, querido Coque. Hombre, pero he recibido ayuda. De todos estos datos a los ha recogido, Felipe. Tenemos que, que decir que, aquí, que no. los datos, los datos de esta Felipedia son proporcionados por Felipe Criado, ¿eh? Esto es una marca registrada de Felipe Criado, no nos no, lo he inventado. No me. Nos no, lo ha pasado Felipe. ¿eh? No me he apropiado de la base de datos todavía, ni bien, nada por el estilo. Bien. Ni me he puesto a hacer yo un Excel ni son datos de de, Por eso son es las Felipe, son datos de Felipe Criado, porque es esto tía, es, tía, es la Felipe. No hay innovación, ni nada. Pero tienes que decirlo con ese tono solemne que usa él. Si en algún momento dado tienes que decir es lamentable, lo tienes que decir. Es que hay cosas lamentables. ¿o? Bien, bien, de acuerdo. Hay lamentables. Bien, pues. Procede, por favor. Bueno, pues el Cáceres, eh, lo habíamos dicho yo creo ya, el Cáceres pierde dos partidos seguidos esta, esta semana y es la primera vez que sucede que pierde dos partidos por más de 20 puntos. O sea, ¿cómo casi es no, esto? Casi no. Lamentable. 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 Sí, sí, sin duda. <laughs> eh, la derrota por 22 puntos ante Pratt es la décima más abultada de, de la historia y además es la eh, segunda más amplia en como local, en el multiuso. Eh, la, la, la primera la recordamos. La primera, yo creo que es fácil Esa va a ser difícil de superar. Es, <laughs> y es bastante complicada. Esa va a ser chunga de superar, sí. No vamos a decir. No hace no falta recordar nada más. Que ¿Eh? todavía la queda. Eh, contra Valladolid, este datum de parejo: 2 de 11 en triples, eh, 9 fallos. Eh, igual al récord de Rakochevich. Y esto, pues también es algo. Lamentable. Totalmente no, no, lamentable, lamentable ¿sí? Capi. Lamentable, por favor. Eh, Sergio Pérez. Esta ya un poquito una nota positiva. Este es un ¿no? fenómeno, eh. Se convierte en el sexto jugador de la historia del Cáceres en alcanzar los 2.000 minutos. Ya por fin, exactamente, 2009 lleva de, uh -huh. de minutos. No está nada mal. Yo creo que es incombustible y va a quedar el récord bastante. bastante amplio. A vale. ver a, a quién supera más. Vaya crack. Eh, contra Pratt: 6 robots de Corrales. Que son la segunda marca. Eh, de cual más alta de cualquier jugador en la, en la historia del club. El récord sigue siendo el suyo propio con 8 robos. Que lo hizo lo, hace poquito. Lo hizo hace muy poco, sí. No mm. recuerdo ahora mismo, no sé si fue el Clavijo. A ver si clavijo a... o Urense no, sé. no, fue el Clavijo, yo creo. ¿no? no obstante, está muy lejos de ser uno de los jugadores con mejor promedio ah, sí. de robos. Perdona, con Coruña, me lo estaba diciendo aquí Juanma, con Coruña. Ah, que mm. le dio el telé al equipo de Aranzana, empezó a perder balones y ahí estaba. Siempre apuntador. Con sí, 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 es verdad. Eh, se me ha ido Santo al cielo. Eh, que no sí. aún así no es el jugador con más promedio de robos de balón. Guille Corales está en torno al 1,3 y los más altos, pues 1,8 y, y demás. Es también el líder en robos en la liga. Uh -huh. 3,08. La friolera de casi tres robos por partido. Más de tres robos. Es una auténtica burrada. Y además, Cale Vagada que seguía su par eh, se ha quedado atrás por completo en este en este partido. Sí, ha robado un balón, cale Por uh -huh. los seis de... Eh, sí, sí, pues ahí está. También Corrales, eh, seguimos hablando de él. Eh, la sección, ¿Tiene, ¿no? tiene la sección, Corrales la sección ya, de Guillermo Corrales Se lo merece, eh, se lo merece. <laughs> es el líder absoluto en, en robos eh, totales eh, con el equipo, superando a un jugador que no lo voy a, a decir, no. por un reto que tenemos que poner por ahí, entonces ah, no sí. voy a decir su nombre, ya lo dijimos en anteriores programas, Ajá. entonces pues no voy a dar más pistas. Ya hablaremos del la reto La pista la Sobre el reto ya No pasa nada <laughs> Vale, muy bien ¿Qué más? Y para terminar Pues nos adelantamos al, al futuro Vamos a hablar de Luis Parejo Que está solo a 11 tantos De valoración En convertirse en el jugador Más valorado De la historia del club Superando a José Antonio Marco Lo tiene muy cerquita Lo va si, a conseguir Si empezar. no se pone a hacer Negativo ni nada No, hombre, no. no Que va, que va Que esos 12-11 no, A veces no, no, fastidian no. mucho bueno, pues ahí estaban los datos. La Felipedia, que nos ha es? dejado Felipe criado se lo ha dejado a Coque Espada ¿Qué tal lo, he hecho? lo ¿Qué ha te lo transmitido he hecho? muy bien. ¿Qué tal? Que te lo diga Andrés. Bien, bien. Ah, no. Aprobado. Pero no soy Felipe, macho. Qué pena. Dale palos, Andrés. ¿eh? Dale palos. <laughs> ah, este... No, 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 hombre, La ha hecho bien, vale. muy bien. Vale, vale. No vamos a decir que Coque ha estado lamentable. ¿eh? Yo, creo que, yo creo que lo ha salvado, lo ha salvado bastante bien, lo ha salvado bastante bien. Bueno, del resto de la jornada 12 vamos a ver los partidos. Por cierto, eh, hablo de las quinielas que no he dicho la de la jornada 11. Hiciste, creo que un... Bueno, flojito, 6 de 9. Eh. Eh, Felipe estuvo muy bien, hizo 7 de 9. Está bien, no está ahí mal. Y yo hice un, un buen 5 de 9, la verdad, por una jornada complicada. Impresionante pues, que vuelva sí a quedar señor. último una vez más. Eh, correcto. Bueno, pues en esta jornada número 12 hiciste un penoso 5 de 9. Eh. ¿Ese sí es penoso? Sí, sí. Ay, vale. Yo hice un buen 5 de 9 otra vez. Estoy ahí en una media bastante regular. ¿eh? Y Felipe también bastante regular, 7 de 9. Nos ha vuelto siete a ganar. O sea, Felipe está. Las fría, dos no. jornadas las ha clavado, ¿eh? Y tú el 5 de 9 último lo sacas de una forma vergonzosa, lamentable, <laughs> apostando por el Prat. Que lo sepas. Sí. Lamentable. Que lo sepas, eso sí que es lamentable de esta, pues. de esta jornada número 12 Si sí hay una cosa que destaca es que nos hemos quedado Sin equipos invictos No, eh, ya por fin briogán ha perdido En casa del Huesca Un uh -huh. grandísimo eh, Kevin Van wiki y Albert Fontet Que la verdad es que Llamaba la atención de que le ganan una buena O sea, no es una paliza, no es un palidón Ni mucho menos, pero sí que le ganan Con una soltura bastante amplia no, acaban 76 apurados. O sea Está ya se bien. acabó y además ve Prat pues se pone con líder que lo decía sí, Arturo señor. Álvarez que decía bueno no lo que es la, la hostia sí prácticamente lo decía con un orgullo bastante antes. hombre yo creo que creo que lo es ¿eh? no es para menos hombre estar empatado con el Brogan, del que estamos diciendo maravillas estamos hablando súper bien de como el gran favorito visto este inicio de temporada bueno pues el Prat está igualado 11-1 ahora veremos la clasificación ¿Alguna cosilla más? Que Ahora, el que, que mejor que... racha lleva es el Prat, con nueve partidos seguidos, si no me equivoco, uh -huh. lleva ya ganando. Una buena filera también. Y que ha ganado Coruña-Manresa. Además, en casa del Manresa, en un pabellón muy, muy, muy difícil. Y también lo hace con una gran solvencia. Brotes verdes, 75, ¿eh? 75-81. O sea, Brotes verdes diferencia. para el equipo de Aranzana. Yo creo que ya Aranzana ha subido para arriba. ¿Qué te parece, sí. el amigo Aranzana? ¿eh? Sí, sí. Bueno, no dejan de ser malas noticias para el Cáceres, ¿no? Que todos los equipos que. Hay un buen atasco ahí. en la clasificación. Ahora vamos a ver el overbooking <laughs> sí. que hay ahí, porque, porque bueno. Es o sea, curioso, eso, de los al. Yo de me alegro camino, por la Aranzana, pero no son buenas noticias para el Castres. Es que... verdad que ahora mismo, con cinco victorias, está eso que parece la boda de Lolita, amigo. Sí, desde el. Bueno, ahí yo no sé. Ahora, lo vamos, aquí, a, ahora, ahora lo vamos a ver. Prácticamente todos están metidos ahí. Hay en, muchos. El MVP en la pelea. de esta jornada. José Pérez. Vaya, por Dios. 33 de valoración, 30 puntazos. Ya hemos dicho esa, ese festival de triples que, que tuvo y además de buen juego, yo creo, en general. El jugador ex de Valencia, ahora totalmente consolidado en el Aleboro. Merecidísimo, el MVP. 33 de valoración para Josep Pérez, el MVP de esta jornada número 12. Vamos a ver rápidamente la clasificación, cómo queda, de la que estábamos hablando. Ahí la vemos y ya tenemos al Breogán como líder empatado con el Prat. 11 victorias y una derrotas. Con 9 victorias vienen Manresa y Melilla. Con 7 están Oviedo y Valladolid. Con 6 vienen Solitario en la séptima plaza, el Castellón. Con 5 viene el Jaleo, eh. Cuidado. Octava plaza para Huesca y novena para Coruña, cerrando los playoffs. Además, Palencia décimo, Barcelona un décimo, Palma duodécimo, Cáceres décimo tercero, Lleida décimo cuarto y y décimo quinto, todos con cinco victorias. Con cuatro está el Samic y ya en descenso, con tres el Clavijo y con uno sigue colista una semana más el Ourense. Casi nada lo que hay. Esto es lo que llevamos diciendo toda la temporada. Dos victorias te ponen arriba, el Cáceres llevaba dos o tres jornadas durmiendo uh -huh. en playoffs. Pues Dos que... derrotas uh -huh. te mandan abajo, pero está empatado con el octavo. Sí. El Cáceres. Décimo ah, tercero, pero hay, empatado con el octavo. Hay un buen atasco. Las victorias del Barcelona sí que es cierto que no han... Es lo yo creo que es lo peor, ¿no? Porque estaba en un grupo bueno el Cáceres en esos playos con Huesca a lo mejor y peleándose también con Palencia quizás. Ya se han metido pues, Barcelona y, y eso sí que puede emborronar un poquito la situación. Como Barcelona al final un, una expropiación, como siempre tememos. ¡Expropiese! Sí. Como siempre ha, ha pasado estos dos años atrás, pues veremos a ver. En cualquier caso, mmm, de todo lo que estamos hablando, de lo que ha ocurrido en estos dos partidos, puede cambiar y tiene que hacer la oportunidad de dar la, dar la vuelta a la tortilla. Es decir, tenemos a hasta, hasta la Forza Lleida y a, y a La Berry que son lo, los dos equipos que uh -huh. con los que tiene que jugar Cáceres victorias las que mismas victorias doble. y los dos, dos puestos por detrás Cáceres en decimotercero decimocuarto Lleida y decimo quinto y con cinco victorias son a, victorias casi a, que, a que valen doble ¿eh? Yo creo. sí sí por eso digo que, que podemos dentro de dos semanas se perfectamente estar hablando de un Cáceres con que va a afrontar partidos muy complicados este frente a Melilla a, y Placidia, pero con una tranquilidad de decir bueno Siete victorias ya es un número para. Dice, dice Ñete que, que, claro, que somos muy resultadistas y que enseguida nos da la euforia y la bajona. Pero es que así. ¿Tú cómo ves a Ñete, Boigas? ¿Cómo le notas, cómo le vas notando esta temporada? ¿Tú qué, qué opinión tienes? Porque quizá se empieza a notar un poquito que hay un cierto malestar con Ñete. Yo creo, producto ya un poquito también igual del desgaste del tiempo. O esta es la quinta temporada que está Ñete aquí. Uh -huh. Y cuando uno va estando ya mucho tiempo en el mismo sitio, ya parece como que, no quiero decir que se canse, pero parece como que ya lo ha visto mucho y dice, pues a lo mejor algo nuevo. Y yo creo que hay gente que lo está pensando. Y que pues si yo la todavía, creo que hay otra gente, pues la creo, misma dinámica. creo que hay otra gente que, que es muy deñete, o sea, porque ha demostrado muchas cosas, los resultados ahí están, no se los va a poner ni se los va a quitar nadie, se los ha ganado. Y yo creo que en ocasiones ha estado cerca de los milagros, en ¿eh? la pasada temporada por lo menos. Pero claro, llega esta temporada, el equipo no acaba de carburar, coge las tres victorias, toma un poquito de aire, ahora estas dos derrotas duras. ¿Tú cómo, cómo le notas a él? Porque yo, tú le, le conoces hace mucho Sí, año. pero yo creo que somos muy exigentes. Eh, solo hay que mirar hacia atrás y saber lo que es esta categoría para saber que equipos que han llegado a jugar incluso semifinales de playoffs por, por ascender han funcionado de esta manera. Es decir, en, en esta categoría se funciona... Yo creo que con rachas. Si tiene un equipo que te mantenga la línea. estamos hablando de un Prap o de un Brocán. o en, en. otras temporadas es Valencia, en otras temporadas. es uh -huh. decir, que, que. es que yo creo que no acabamos de. los aficionados cacereños no acabamos de asumir la categoría que tiene Cáceres. y eso no. al aficionado en general muchas veces no nos permite disfrutar del propio baloncesto y de la posibilidad que tenemos ¿no? con el es oro eh, yo creo que, que tú lo has vivido también desde dentro mm. es, decir, es muy complicado, es muy difícil yo añete, lo veo como siempre es decir, eh, no lo veo no, no, no me y, y tampoco me, me llega de gente, oh, ninguna cosa del exterior, no percibo lo que me estás contando aún no lo he percibido yo uh -huh. es decir, que y entonces Pero Cáceres, yo no lo veo este año. yo lo, A mí me transmite mejores sensaciones que el año pasado. El equipo, ¿eh? a pesar de, de estos dos encuentros hasta ahora, es decir, estamos midiendo dos encuentros, llevamos jugado 12. Estamos midiendo dos encuentros con, con casi 10 anteriores. Si sí te, sí te digo que el termómetro que noto en la afición. Lo ocurre es que Cáceres no está jugando. Es decir, que el termómetro que noto en la afición es de que hay una mayoría que todavía está con Yete. Yo lo veo tal que así. Luego, creo que hay mucha gente que está si las cosas van bien y no está si las cosas van mal es decir lo ves y... ni una cosa ni otra y luego hay algunos que están contra él que, que le quieren fuera y ya está yo creo que es muy respetable no siempre que se haga desde el respeto mira hay un termómetro es... yo creo que es la asistencia del pabellón no me voy a fijar de la del domingo porque un día normal lo hubiéramos medido quizás mejor viernes. la derrota del Valladolid si hubiera sido un viernes hmm. Pero creo que el, el último viernes que jugó Cáceres en el multiuso ha sido una de las mejores entradas sí. en mucho tiempo. Entonces, no bueno, seamos tan, tan impacientes. A todos nos gusta que gane. Entonces, y como aficionados, lo que hablábamos antes de sentir el deporte y sentir nuestros colores, que perdamos y perdamos de esta manera. Y dos seguidas duele. Pero yo creo que hay que tener un poquito de paciencia y hay que, y hay que vivir esta competición como, como, nos, como nos viene. Es decir, que es que es muy complicado. ¿eh? Y fíjate, si pusiéramos los ojos enfrente en frente, los equipos que tenemos alrededor, veríamos que están todos jugando es decir, y con resultados. De la misma manera. Entonces no nos pongamos nerviosos. Yo creo que es lo que menos necesita el equipo, ahora que, que además necesita mucho más a la, a la gente ahí uh -huh. en, el, bueno, en el multiuso. Yo con... lo que lo que sí que noto, por donde yo voy preguntando, no es tanto ya por lo de la afición, si la afición está o no está con Niete. Eh, yo lo que pregunto es un poco más por Niete, porque le empiezo a notar le empiezo a notar que le cambia la cara. Y de esto también puede ser el desgaste. De que lleva ya. esta es la quinta temporada. De que tiene que aguantar quizá cosas que a lo mejor él cree que no las debería aguantar, son de estas típicas que dices, van el sueldo. Pero, sí. pero molestan, sí, molestan sí, sí. mucho. ¿eh? Sí, pero quizás van un poco en, en la línea de lo que te estoy comentando, ¿no? Es decir, que son cinco años teniéndote que teniendo que apretar los dientes y aguantar y decir, pues, vamos a disfrutar de lo que tenemos. Claro, pero lugar. es que algún día eso explota. Porque yo creo que con paciencia, pero este año estamos, yo creo que manteniéndonos, estamos ahí todavía, quedarán tiempos para, para que lleguen los palos, vamos a dar un par de partidos, tres, es decir, que es que nos podemos, ya te digo, pues si, uh -huh. si ganan Jada y gana a, a la al equipo de Vitoria, sí, a Berry estamos con siete y, y, y recibimos a Palencia y se le puede ganar el multiuso cuando más tranquilo estaríamos sumando ya hablamos de ocho victorias estoy, estoy un poco sí, estamos bueno, aquí andando re, pero, pero bueno... positivo que, que ahora solo lo tienen seis equipos claro es decir que ahora si perdemos ya sí empezamos a preocuparnos no pero vamos yo confío, confío. yo si no es que tiene, yo tiene... creo que que Ñete, bueno pues yo creo que siente la misma sabía que te estoy contando en ese sentido. O sea, ¿tú crees que tiene margen Ñete? ¿Crees que hay confianza en la directiva con él? Yo es que no me pongo en la cabeza de, de, de los directivos de, de, del Cafre. Bastante tengo yo con <laughs> ponerme, pero... Lo más que yo sabemos... creo, creo que, que por lo... No lo sé. Es decir, porque no me ha llegado de ningún directivo, no... Pero sí que este verano, Niete en, dijo en aquí, el ambiente, es decir, cómo ha sido la renovación, cómo... No estaba tan clara. Claro, claro. Y... No había dudas. Y, y Niete dijo, por sus propias palabras aquí, cuando se le preguntó por esto, dijo, imperó la cordura. Imperó la cordura. Es decir, que hubo un momento que no estaba imperando la cordura. Sí. Con lo cual, hubo un momento donde se pensaba que, que no seguía. Y a finales de la temporada, de hecho, era más que no que que sí. Aquellos de un vuelco, por, por el motivo que sea, pero de un vuelco. Entonces, cuando yo pregunto tanto por Ñete, no es ya por la afición, sino porque no sé realmente mmm, hasta qué punto toda la directiva está al 100% con Ñete. No yo, da igual lo que yo diga, ¿eh? si estoy al 100% o no estoy al 100%, exactamente igual. Yo no pinto nada, pero la directiva es la que yo tengo más dudas, la verdad. Igual algún día traemos a alguien de la directiva, hombre. Hay que... Joder, porque si le preguntamos sí. a ellos, intuyo lo que van a decir. Andrés, bueno, pues, lo, lo mismo te lleva la sorpresa y alguno te, alguno se atreve a decirte yo llevo, la verdad. Yo llevo menos años que tú, <laughs> bastante menos, pero creo que si algo me ha dado la experiencia, creo que ya saber un poco por dónde van a ir los tiros, ¿eh? Coque, bueno, tú ibas a decir algo, no sé que te he cortado. No, yo iba a decir que creo que lo que más le afecta a Niete, conociéndole, es que muchas veces el equipo se queda cerquita. De grandes logros Valladolid eh, Ganar en Valladolid Era muy complicado uh -huh. O sea Es uno de los equipos Que llevaba récord positivo Solamente había seis Y hay seis con ellos Y entonces allí Es muy complicado Lo tiene cerquita Y le da rabia Que sus chicos Trabajen bien Y que luego eso No se No se No se plasme En la cancha Que es al fin y al cabo Lo que ve el público Y a lo mejor Es por lo que se crispa uh -huh. Y él ve que entrenan bien que se trabaja de miedo, que se hacen todas las sesiones correctamente, que recupera jugadores, que puede eh, acumular buenos minutos de calidad. Y que luego en Valladolid se no salgan bien las cosas y que CB Pratt, por así decirlo, eh, nos pase por encima. Te pase por encima. Si es que si en una semana. Te, te da un poco claro, rabia. Es como este dice, sí, sí, todo seguro. el trabajo bien hecho. Pues se va hacia atrás. Y tengo es que ahora que remar otra vez. Veníamos de un momento subidón, subidón de, claro. de tres victorias y nos hemos encontrado en cuatro días. Es decir, ha sido martes y, y domingo. En menos de una semana. Mm -hmm. Te voy a decir algo. Dos incluso, derrotas por más incluso de 20 puntos. Incluso el Cáceres estando en playoff, estando séptimo, octavo y tal, se hablaba de que, joder, de que tenía que subir más todavía. O sea, es un equipo para pelear es? por la novena plaza. Por la novena plaza. Eso ya es conseguir el objetivo. Nosotros la dijimos, novena plaza. Que entra octavo, pues mejor. Que entra séptimo, pues estupendo. Pero cuando estés séptimo y octavo pensando ya en el quinto. Eh... Hombre, tienes es que pensar en ganar cada partido, por supuesto. Lo hemos dicho. Pero, hombre, antes, hay cosas tío. que. que eh, sin un base, ¿Cuál? solo con un base, sin un hombre. Sin un, pi un, un pivo que no acaba de. Es complicado. Sin que entren los tiros exteriores de los hombres que tienen que entrar. Es decir, que a pesar de todo esto, estamos ahí. Uh -huh. Es decir, que, sí. es, es que estamos hablando de, de que no está funcionando, salvo en un par de partidos, no está funcionando como tiene que funcionar y como en teoría deberían, hay jugadores que deberían de funcionar. Entonces, bueno, si es que no... esto yo creo que no nos debe llevar a la preocupación, ¿no? nos o sea, debe tengo... de llevar a la esperanza, tener esperanza al menos. Es decir, pues ya tendremos tiempo de dar los palos cuando haya que darlos. Pero... Yo ya lo he dicho muchas veces. No tengo ningún problema en decir lo contrario, de verdad, pero creo que la solución no es echar a Ñete Boigas. Creo que el, Ñete Boygas es el entrenador adecuado para Alcáceres y que quizá los movimientos tendrían que venir por otro lado, pero es mi opinión. Y cuando mi opinión sea otra, la diré. Y si creo que este equipo necesita un recursivo en el banquillo, lo diré, sin ningún problema. Pero creo ahora mismo que no es el, el cambio adecuado el del entrenador. Y, yo y aparte, tampoco creo, sinceramente, tampoco creo que esté ahora mismo misma cerca, ¿eh? también lo digo. No creo que se pierdan Jade y digan fuera de Vulgar, no lo creo. Pero que hombre, si se pierden un par de partidos, tres, la cosa va a empezar a tambalearse, creo yo. Pero eh, yo creo que ahora mismo no está cerca Añete de, de salir, ni por su parte, ni porque ya ha dicho que le veo un poco cansado, pero ni por su parte ni por ni por la directiva. Venga, vamos para adelante, que no podemos seguir mucho más con esto. Eh, jornada número 13, vamos a ver los partidos. Andrés, ¿te animas a hacer quiniela? Bueno, venga, adelante vamos. Me animaré, luego me tratarás de lamentable. Y, lamentable, bueno, sí, sí, eh, sí, sí. No, 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 aquí no me no, voy a no. arriesgar. A ver, Araberri, Breogán. Breogán. Un 2. 2 Otro 2. Venga, yo le voy a poner un 2 también. Clavijo, Huesca. Un 1. Uno. uno para el clavijo. Yo creo que viene fuerte Huesca, así que un 2 no puede ganarle a Lugo, te, te vienes arriba. Yo le voy a poner un 2 también. Samic, Palma. Complicado ese. 2. O sea, que Palma el Samic. ¿Samic-Palma? Hoy no está Felipe. Eh, no, Para el, hacer la te, te, bromita. Te, te, Vas a empezarlo a hacerlo tú. No, no, no. Venga, vamos a dejarlo ahí. Corramos un tupido. Eh, gana Palma. Samic está muy mal. O sea, Samic-Palma. Exactamente. Vale. Yo le voy a poner un 1 al Samic. Coruña-Barcelona. Barcelona. Barcelona, dos. Yo me guío por dinámicas y un uno. Sí, señor, yo también. Le voy a poner un uno ahí al equipo de Argentina. Es que ese duelo de entrenadores tiene... Sí, sí. sí. Yulbe. Sí, yo yo voy, eh. voy... Conoces sí, sí. bien a los dos. Yo, yo creo que, que Yulbe le, le gana. Le va a ganar la lo, partida? Mismo, lo mismo, me equivoco. Y... Bueno, ya veremos. Oviedo Manresa. Bueno, este también. Uf, Uf. Empate, <laughs> en prórroga. Manresa. <laughs> un dos. Cada vez creemos menos en esto de Pumarín, ¿eh? Yo también voy a decir Manresa. Sí. Yo le voy a poner un 1 y mini crisis ahí en Manresa. Ourense Palencia. Dos equipos sí, sí, con dinámicas sí. muy distintas. ¿eh? Sí, 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 Totalmente distintas Ourense. Bueno. Por ahí, ahí yo creo que me puede más el. Es que a mí Orense me encanta. La ciudad. Sí, sí. Y ya el club sí. también. Cada vez que he tenido que retransmitir a El club a como tal, muy bien. Pero el equipo no te puede encantar. No, pero bueno, me puede. Con todo ah, lo respeto, lo digo. Al menos ¿eh? el sí, rendimiento. Sí, sí, sí. sí. El no te, no. te puede gustar el entrenador. A mí por lo menos me gusta El también, club. De Victoria. Pero, pero el equipo como tal. <laughs> me gusta el trato. Me voy a, no a por no el es el no, mejor no, Orense no. este que hemos visto. ¿eh? Pero voy a voy. Yo creo que ahí voy a. No, no voy a ser jugador, Te puedes eh, corazón. En ese, sí, sí, sí. No voy a ser jugador. Uno. Yo creo que la irregularidad de Palencia La necesidad de Orense hará que Orense gane Muy bien, os veo bien Necesitas uno, salir uno, de ese sí. De esa única victoria y debe ganar Orense Perfecto, me parece fenomenal Yo voy a ver si es cierto que voy muy mal últimamente Así que le voy a poner un 2, que este me parece además fijo Yo creo que al final o tú tienes lo, Se viene el Zasca O tú, o, o, o tú o tienes 9-1 o, o el Zasca para ser. ti o el Zasca para nosotros Puede ser, pero yo estamos totalmente. Me la estoy jugando en algunos Andrés Y no quiero más de esto <laughs> Valladolid-Castellón Vaya Oli. Este puede ser un partido sí. De, sí. de la jornada. Vaya Oli. Vaya Oli. Yo le voy a poner un 2. <laughs> <laughs> bueno, pues. Este o uno, ganamos también es... nosotros, ganas tú Cuidado con este. Prat, Melilla. Ojo, cuidado. Sí, pero. ¿Está Leo... la cosa ya como para que consideremos favorito al Prat? Yo a, a mí me, me, me ha enamorado, entonces. Leo, eh, otra vez. Uno. Pues, Otro uno. Pues van a ser tres unos. Sí, señor. Yo lo voy a poner al Prat también, ante Melilla. Bueno, nos ha quedado uno por ahí. Nos ha quedado el que van a jugar el Actel Forza Lleida y el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Ojo, horario poco habitual. Domingo 10 de diciembre a las 6 de la tarde. Supongo que esto será por lo de las fiestas, ¿no? Algo así. Digo yo, ¿no? Mm. Bueno, domingo 6 de la tarde en el pabellón Barris Nord, de allí de Lleida o de Lérida, como prefiráis. Bueno, viene el equipo catalán decimocuarto otro que está en el paquete con cinco victorias y siete derrotas el equipo de Borja Comenja. cuidado eh ojito cuidado con este equipo que tiene algunos jugadores a seguir ¿eh? viene un poquito irregular yo creo el Jeda no tiene a, a Dukanovic un jugador un francotirador punto por partido exactamente muy buen porcentaje 44,6% en tiros de campo Mm, hay que tener cuidado Profito con, él, con sobre todo sí, además sí, que sí. en casa se enchufan muchísimo, recuerdo que el año pasado allí Cáceres estuvo cerquita de luchar en el encuentro y se le escapó en los momentos finales, un poquito como la misma dinámica uh -huh. de esta uh -huh. temporada sobre todo porque se enchufan mucho los, los, los jugadores de, de su casa con su afición y en Lleida sobre todo la, la gente también anima muchísimo luego Miki Feliu también es otro francotirador, 40%, a lo mejor no está haciendo un temporadón pero está bastante bien y Jared o Ogun Ogunbemi, ¿Mm? a ver si lo digo bien. Ogun ¿Ogunbemi? Sí, ¿Lo he dicho bien? Canadiense con pasaporte jamaicano. Están los canadienses despegando en la, la Leboro, ¿no? Ah. Entre KD pagada y, y, y Warren. también Warren Ward, también anda por ahí, ¿no? Sí. Y bueno, pues tiene 21 puntos por partido, seis rebotes, seis asistencias también en el último… Eso en el último encuentro, perdón, en el que gana Jada. Y hace 28 de evaluación. O sea, no está nada mal ese último partido que de, de, de base. Mm -hmm. Bueno, yo soy muy de Miki Feliu, la verdad. Un jugador que me ha gustado siempre muchísimo, un jugador completísimo, un alero de estos que, que te hace absolutamente de todo. A mí me, me gusta, ¿eh? Miki Feliu. ¿Tú qué dices de Yeida? Muchos es años ya jugando contra Yeida. ¿eh? Sí, y además un campo que históricamente creo que no se nos ha dado nada bien. Ni en, ni en ACB tampoco, ¿eh? Lleida. Y en ACB, cuando jugaba aquel. ¿Cómo era? El otro. Bueno, era Yeida Basketball, ¿no? ¿Eh? Sí. Capravo Yeida y todo esto, que se Capra, llamaba, tenía el patrón. Pero yo creo que era Yeida Basketball y ahora es el Forza Yeida, pues se reformó, pero es. Todo igual. Todo. Pero bueno, eh, yo voy a darle un 2, ¿eh? Porque yo. Va a darle un dos Sí, sí, creo que debe romper la racha esa que digo. Tan mala que creo que en el año pasado, el anterior. Pues yo no, yo creo recordar que el primer año que está en oro Lleida, creo recordar, ¿eh? Creo que gana Cáceres. Hace ya, creo que incluso con Pitti, creo que gana. Y yo creo que no ha vuelto a ganar allí. No sé, tendría. Que tener aquí una cancha la, complicada, ¿eh? ¿Dónde película? está Felipe cuando le necesitamos? Sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad. Sí, no sí, pero vamos, pero no, sí, es una cancha pero, históricamente complicada. Eh, yo eh, no me atrevería a asegurar que es una, una cancha que se nos ha dado siempre... De todos modos, vale. aquí con el Cáceres siempre damos un resultado, un más menos. Tú has dicho que gana el Cáceres, ¿de cuánto? Sí. Yo creo que Cáceres en final apretado... Eh... Entonces, no tendría que ser de Voy a poner de 8. ¿De 8? Sí, sí. ¿No te fías en un final apretado que pueda venir la victoria, no No, no, no. Entonces, vamos a poner que lleve el partido. y luego nos aprietan y lo conseguimos aguantar. Que es la dinámica. No me fío de Lleida, pero sí que está muy regular y demás. En Valle tampoco es un jugadorazo por dentro. Entonces. Como normalmente suelen ser los pibos los que ganan los partidos al, al Cáceres o al menos le luchan mucho más, como Sergio de la Fuente en el último, pues yo voy a decir que gana al Cáceres y de 12, además. Yo voy a decir que gana bien. Muy bien, así me gusta. ¿eh? Yo le voy a poner un 2 también, pero voy a decir que de 3. Ahí está. Todos victorias para el Cáceres, ojalá que sea así. Desde luego, en canchas más difíciles ha ganado, como por ejemplo Pumarín. Ha ganado esta misma temporada. La única, mm. pero ahí ha ganado. Así que sí. difícil era esa y Cache se la donde, donde no había ganado nunca. No, no había ganado nunca, correcto. Bueno, sí, señor. Bueno, nos queda una última cosa antes de irnos, Coque. Efectivamente. El reto de Felipe. otra cosita acá. que tengo que bueno, asumir... El día es que de el reto de, de Coque es para el femenino. Entonces, tú eres el reto, el reto de, de Felipe, Felipe por parte de Coque. Feturín, -fe <laughs> Coque, Espada, no sé cómo decirlo. Bueno, bueno ¿qué hay? Vamos allá. Hay dos entradas en juego para el Cáceres Araberri del próximo eh, día 15, 15, viernes, a las 9 de la noche. Horario habitual, que es el que más os gusta. Así que hay dos entradas para ese partido. La pregunta cuál es. Bueno, pues, ¿Has dejado eh, caer algo? Lo he dejado caer por ahí cuando he nombrado el récord de Guillermo Corrales como eh, absoluto ladrón de, de la historia de, de este club. Estás y... mirando a tu cámara, ¿no? Sí, aquella, ¿no? No, no, por favor, eh. Ay. Aquí, aquí, esta de aquí. ¿eh? Es que como que tenemos Andrés, la... Andrés, ¿has visto lo que tenemos aquí ligado? Como eh? tenemos no, la vamos, pantalla vamos. detrás, ahora nos vemos y sé perfectamente <laughs> si estás mirando a la cámara 84, que sí, es la tuya. Así sí, que... Pero yo no me veo. Por, por favor, me continúa, me continúa. continúa. Muy bien, muy bien, te voy a mirando bien. Sí, bueno, será. pues, ¿a qué jugador ha superado Guillermo Corrales como, como máximo eh, recuperador de balones en la historia del club? ¿Y cuánto ha hecho? ¿Cuánto tenía de récord ese jugador? Ah, también hay que decir cuántos balones sí. había robado el otro jugador. Efectivamente. Vale. Porque si lo dijo Felipe. Entonces, ¿a quién ha superado? ¿A quién ha superado Guillermo Corrales eh, como máximo recuperador de balones en la historia del club? ¿Y sí. cuánto tenía de récord ese jugador? Vale, muy bien. Yo creo que ha quedado más o menos claro. Eh, hay que responder por privado, como siempre, a Twitter arroba, quinto barbaja, cuarto y en Facebook quinto cuarto. Nos dejáis ahí las respuestas por, por privado y os las vamos contabilizando. Y la semana que viene, pues sacamos el bingo. ¿Qué? ¿Cómo dices, Boni? a su hora. A su, a su? hora. Ah, ¿Cómo que a su hora? Limite, ¿no? para ah, la hora límite. Bueno, sí, es verdad que digo también lo de la hora. Digo, venga, recogemos las respuestas hasta, hasta la hora de la grabación, un poquito, algo. Pero bueno, la gente siempre suele entrar un pelín más tarde, tampoco pasa nada. ¿eh? No, lo vamos a, no lo vamos a quitar. No es, es una cosa estipulada para que luego no tengamos que modificar la escaleta. Pero bueno, se hace a mano y no, no pasa nada. Don Andrés Campos, te lo has pasado bien. Me lo he pasado fenomenal. Sé yo que Muchas te gracias, gusta hablar sí. de baloncesto. Muchas ¿eh? gracias por haberme invitado a estar aquí con vosotros. Muchas gracias a ti por venir. Tienes a las compartir. puertas de Sentir Cáceres abiertas para cuando quieras ¿eh? volver. Muchas gracias. Tienes que bien. volver más veces a contarnos así anécdotas de la época de ACB, de cuando bueno. ibas a Europa y te traías esos carteles. Eso, eso. Sí, bueno. Sí. <laughs> bueno, ahí está la colección para todo aquel que lo quiera ver en la emisora. Tienes ahí hasta de, que me lo enseñaste un día, hasta del día que, que fue entrenador jefe Mario Madejón. <laughs> sí, sí, sí. <laughs> Qué bueno aquello, ¿eh? Que se sí, quedó bueno, ahí de interino. Era algo que cuando viajábamos por Europa solía estar pendiente bares, pabellones donde entrábamos, donde había un cartel del partido del Cáceres para llegaba, lo pedía, a ver si me lo podía llevar, lo enrollaba, con cuidado en el avión que no se doblara y allí, allí los tengo. Sí señor. Una gran colección que tienes por allí. Grandes anécdotas, eh. Sí, Esa... pasó muchos años, entonces al final y un castreño por Europa, puesto. Fíjate lo que, las anécdotas que, que pueden salir. Sí señor. Un gusto escucharte, Andrés. Nada, un placer estar aquí con vosotros. Vamos a hablar del Nissan Alcáceres. No ha traído tampoco buenas noticias, no, pero bueno, vamos a quedarnos. Ha en lo malo. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a echar cuentas ahora también, ¿eh? Pues sí, calculadoras. Okay. Venga, vamos a ello. Vamos a hablar ahora del Alcáceres. ¿Sabes quiénes somos? Tú ya nos conoces. Trabajamos cada día para ofrecerte la mejor calidad al mejor precio. Estamos abiertos desde las 7 de la mañana ofreciéndote unos riquísimos desayunos. Y continuamos durante todo el día con una amplia carta donde encontrarás más de 400 referencias. 199 de ellas apta para celiacot. Ven a disfrutar con nosotros al montaíto. Estamos muy cerca de ti. Somos cafetería, restaurante y self-service. Todo junto para ofrecerte una amplia variedad de servicios. Disponemos de un variado menú diario por 7,50 euros. Somos el Montaíto y estamos en Ronda de San Francisco, frente al Hospital San Pedro de Alcántara. Ven a ver tus partidos en directo. Y a disfrutar de nuestras promociones. Apuestas Deportivas Kirolbet. Porque mucho nos diferencia, ven a conocernos. Calle Picos de Europa 1, Residencial El Vivero, Cáceres. Visions, centro especializado en visión infantil y baja visión. Nuestros ópticos altamente cualificados darán solución a su problema. Le ayudamos a elegir sus gafas graduadas, de sol o lentes de contacto, y todo con los últimos avances tecnológicos. Conoce las únicas lentes de contacto que eliminan la miopía mientras duermes. Perfect Visions. Clínica Veterinaria Sotobosque. Somos profesionales veterinarios. Tenemos especial dedicación a la oftalmología. Nuestra clínica cuenta con equipo de diagnóstico por imagen y laboratorio. Disponemos de un quirófano totalmente equipado para intervenciones quirúrgicas, urgencias telefónicas 24 horas y hospitalización. Tu mascota en buenas manos en Clínica Veterinaria Sotobosque. Calle Cueva de Santa Ana número 5. Urbanización Casa Plata. Junto al CPEI. Las hamburguesas más ricas de Cáceres están en el rincón de la hamburguesa. Deliciosas, sabrosas y acompañadas de una amplia variedad de salsas. También podrás degustar nuestras exquisitas patatas fritas, bocadillos, sándwiches y riquísimos postres caseros. Todas nuestras hamburguesas están elaboradas con las mejores carnes y de forma artesanal. Disponemos de reparto a domicilio en el Rincón de la Hamburguesa. Estamos en la calle Obispo Segura Set número 9, Cáceres teléfono 927 031 -116. Informática Speed PC venta de ordenadores, tablets, consolas y todo lo relacionado con la informática en nuestra tienda encontrarás todo tipo de componentes y consumibles tenemos a tu disposición una amplia gama de productos de segunda mano reparación de dispositivos en nuestro servicio técnico propio informática speed pc estamos en profesor hernández pacheco número 6 Cáceres os invito a este centro de formación porque los contenidos están totalmente adaptados para una formación completa porque la imagen es lo importante. La atención es personalizada. Yo recomendaría venir a estudiar a este centro porque tenemos contacto directo con el mundo laboral. Aquí nacen los mejores profesionales. Pide igualdad. Pide compromiso. Pide información. Pide dignidad. Pide oportunidades. En pleno corazón del Parque Tajo Internacional se encuentra la Casa Rural de Cedillo. Una casa con encanto que te llenará de sensaciones especiales y en la que obtendrás un trato familiar. Visítanos, estamos en Cedillo, en medio de los ríos Tajo y Sever, en pleno Parque Tajo Internacional, junto a la raya con Portugal. Llámanos al teléfono 680-323-543. O al 927-590108. Ven a ver tus partidos en directo y a disfrutar de nuestras promociones. Apuestas Deportivas Kirolbet. Porque mucho nos diferencia, ven a conocernos. Calle Picos de Europa 1, Residencial El Vivero, Cáceres. ¿Tú sabes quiénes somos? Tú ya nos conoces. Trabajamos cada día para ofrecerte la mejor calidad al mejor precio. Estamos abiertos desde las 7 de la mañana ofreciéndote unos riquísimos desayunos. Y continuamos durante todo el día con una amplia carta donde encontrarás más de 400 referencias. 199 de ellas apta para celíacos. Ven a disfrutar con nosotros al montaíto estamos muy cerca de ti somos cafetería restaurante y self service todo junto para ofrecerte una amplia variedad de servicios disponemos de un variado menú diario por 750 euros somos el montaíto y estamos en ronda de san francisco frente al hospital san pedro de alcántara Muy buenas de nuevo, aquí seguimos ahora para hablar del Nissan Alcáceres y de la derrota el pasado fin de semana ante start Uni Ferrol Coque, muy buenas de nuevo Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, para completar ya la semana terrible además, no lo hemos dicho, pero perdió también Plasencia, perdió a Depla o sea, en competición nacional, en competición FEB, un desastre absoluto Madre, la semana Lamentable, lamentable, se perdió, perdió el Nissan Alcáceres y además... Pierde un partido y pierde una oportunidad tremenda. ¿eh? Yo creo que lo que más se lamenta es la manera en la que se pierde en esos minutos finales. Empieza muy mal, todo hay que decirlo. El partido 10-1, solo un tiro libre de Joey Adams. Creo que llega a ser 12-1 al final. Hasta que pide el tiempo muerto es 10-1. Es eh, bastante dos. malo el, el inicio, ¿no? Luego sí que es cierto que se entonan Syla Cooper y Alexis Joña empiezan y a un poquito más. Y Carla Donacimiento. Qué buen partido hace Que para, casi gana el partido, de Carla. Bueno, ahora hablaremos, que me estoy adelantando. Luego ya sí que se, se van entrando poco a poco, empatan a falta de un minuto antes del descanso, luego se van dos arriba Uniferrol, tercer cuarto vuelve a estar igualado, Alcácer se pone un poquito por encima y, y el momento clave yo creo es a falta de tres minutos que mete un triple Carlado Nacimiento y que se ponen tres arriba, 69-66%. Y parece que el Cáceres lo, lo, el Alcáceres, perdón, lo tiene en, en la palma de la mano la victoria en Ferrol. Pues es que el baloncesto sabemos que dos tres minutos. No son los dos tres minutos del fútbol. Claro, pero como un y Ferrol no estaba muy No muy estaba acertada. muy fino. Y la dinámica era la de Ferrol siempre por delante, Alcáceres siguiéndole, de vez uh -huh. en cuando haciendo un poco la goma. Parecía que Ferrol se iba, siempre respondía Alcáceres. Y llega un momento ya donde parece también que se entona Alexis. Eh, con una Joy Adams inconmensurable vuelve a hacer un gran partido. Decíamos que no hacía dos malos. Y <laughs> Efectivamente, pues mira, ahí estaba. Y, y le pasa, ¿no? Le supera al Cáceres. Cuando está por delante, cuando llegan los minutos finales, y dices, ¿ahora cuándo? Ahora es el momento. Sí. Pero se le va al final. Se le, se va. le va al final. Hay una pérdida de Sailor Cooper, luego la quinta falta de Joy Adams. No consigue anotar Saila otra vez en la siguiente, hizo un partido, yo creo, Bastante para, malo. para olvidar de Saila. Y, y hace 16, 16 puntos, ¿eh? Sí, pero con cuánto de valoración? Cinco. Cinco de valoración. Cinco de valoración. No O sea, Mariana Martín jugando 10 minutos y haciendo cuatro puntos. Valora casi lo mismo, creo que cuatro también, o por ahí. Sí, hmm. si no me equivoco. Sí, Mariana sí. Martín hace cuatro de valoración. Hmm. En 10 minutos. O sea. Llama la atención mucho que Saila Cooper no sea capaz de, pero yo lo, lo, de dar eso. Lo centraría sobre todo en que eh, en el último cuarto. El problema grande de Shaila es que no es capaz de cerrar el rebote. No lo cierra porque vea Sánchez le ponen unos problemas tremendos. Bea mm. Sánchez hace un trabajo sobre todo, la, yo creo que todo el partido, pero la segunda parte es brutal porque ataca muy bien el rebote ofensivo y le ponen problemas a, al equipo de Jacinto Carvajal. Sí, ya el MVP de la jornada, baratito, pero yo creo que muy merecido por el, el gran partido que hizo y prácticamente gana ya el partido sacando a, a Cooper de él. Eso sí, yo creo que las pérdidas fueron... También excesivas. No sé si estarás de acuerdo 15. junto con Alexis. Fíjate, un dato que voy a dar de pérdidas es un dato bueno. Carla Nascimento juega 36 minutos, más de 36 minutos, y no pierde ni un solo balón en todo el partido. Eso Porque lo dice mucho y muy bueno de la base portuguesa. Pero luego volvemos a tenerlo de siempre, ¿no? Tenemos que contar con pérdidas de Shaila, son 5, 4 de Alexis Cooper, 3... De Joy Adams, es decir, ahí prácticamente entre las 12 de las 15 que se hacen son de las tres americanas. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Son casi todas ellas. Pero yo creo que en el momento, eh, en los momentos finales que estás por delante, ¿no? Yo creo que tienes que asegurar más el tiro que tanto ir a, a ser protagonismo, protagonista. Lo decíamos muchas veces, que hay que saber también tener calma, ¿no? No solamente tirar de esa calidad una y otra sí, vez, una sí, y otra sí, vez. Sí. Si fueras por detrás, todavía pues. Mira, como, en, como pasó contra Girona, ¿no? Uh -huh. Que Alexis John pues, intentó sacar esa, esa garra que tenía, hizo unos puntazos increíbles, intentó meterlo para acercarse, no lo consiguió, pero bueno, estaban por detrás, tenían que tirar de ella. Pero ahora quizás hubiese sido el momento de la calma y de pensarse mejor la, la jugada. Yo creo que hay tres cosas claves. Una la hemos hablado, que es que la Cooper no es capaz de cerrar el rebote, Vea Sánchez le pone muchísimos problemas. El segundo es que Alexis. No tiene confianza en el tiro en ningún momento. Hay un tiempo muerto que pide Jacinto Carvajal. Creo que van todavía por delante. Uh -huh. Uno de los dos que pide al final. Eh, eh, hace toda la táctica. Eh, si atacamos sobre individual. Si atacamos sobre zona y tal. Y al final acaba la frase con... Confianza en tu tiro, Alexis. Confianza en tu tiro. Confía en tu tiro. Bueno, Alexis no tuvo confianza en su tiro en el día anterior. Ya sabemos lo que, de lo que es capaz. Uh -huh. Lo ha demostrado. Pero acaba con, con 10 puntos. Con 4 de 12 en tiros de campo. Es decir, cuestan muy caros. Esos tiros que hace Alexis Jones, así que no tiene el día. Y creo que la tercera cosa importante que pasa es que después del partidazo que estaba haciendo Joey Adams, comete la quinta falta personal antes de acabar el partido, antes de llegar a esos minutos finales, uh -huh. y perdemos una baza extraordinaria. Justo además con la con la pérdida de Cooper en esos momentos finales. Eh, que la mejor jugadora se te vaya. Otra vez eh, al banquillo que le, pasó, ¿eh? le pasó algo así en Manfilter con Saila Cooper. Sí. Que okay. tuvo problemas de Le dio la ya. cuarta y sí, se pero le bajo. impidió eh, uh -huh. seguir en juego y frenar eh, claro. a Manfilter y, y luego se fueron pues hacia, a, hacia arriba y la ventaja creo que fue con Manfilter de 10 puntos o cosas así, muy insalvable. Ahora se ha ganado de, de otra forma, remontando en el último minuto prácticamente. Eh, y ya para acabar, eh, fueron ocho jugadoras. Ocho jugadoras en el roster solamente, complicado con eso. Es verdad que sabemos que el quinteto titular chupa muchos minutos, pero aún así solo ocho. En el banquillo solo estaban Mariana Martín, Elena Corrales y Miriam Foraste. El papel de Elena fue relativamente testimonial, jugó siete minutos, pero creo que Mariona, aun jugando diez, y Miriam, que al final se fue a los diecisiete, creo que estuvieron muy bien. ¿eh? Sí, sí, sí. Cumplieron el papel muy, a la perfección, muy y, sí. y eso también ayuda a que el o sea, equipo no se meta en el partido. Ambas hacen cuatro puntos. Una hace cuatro de valoración, otra hace tres. No son números bueno. que llamen mucho la atención, pero creo Miriam se pega muy bien ahí con, eh, en la defensa. Al final maneja también ahí un par de canastas. Eh, Mariona Martín creo que lo hace también bien. Me gustaron. ¿eh? Es que yo creo que no necesitan hacer tampoco mucho más. ¿no? Lo, lo que tienen que hacer ellas es sentirse importantes en el equipo en los minutos es, que jueguen. Eso, es, ya eso está. es. Y si hacen esto… Claro, hacen está. dos de dos de, en tiros de campo cada una. Es que es excelente. O sea, lo que le pide Jacinto es que cuando salgan, que den un poquito de oxígeno al equipo uh -huh. y que lo que hagan, lo hagan bien y con cabeza. Yo creo que eso lo hacen a la perfección en este, en este partido. Una pena que las estrellas no estuvieran tan acertadas sobre todo en esos momentos finales que, que hablábamos. Bueno, pues derrota del Nissan Alcáceres. Dentro de un ratito vamos a hablar de lo que son las cábalas de la Copa, un poco por encima, porque todavía entre que hay muchos equipos y que quedan tres jornadas pueden pasar miles de cosas. ¿eh? Pero vamos a contar un poquito por dónde tienen que ir las cosas. Eh, pero antes, este partido dejó una guerrera, ¿no? La sí, eh, Joy Adams. Yo creo que sin ningún tipo de duda Joy Adams fue la más valorada de, de, del equipo. De largo. 27 de valoración, o sea, ahí es nada. No pasa nadie de 10, ¿no? La siguiente es Carla con 8. Uh -huh. 27 de valoración hace Joy Adams, un partidazo. Un partidazo, también. ya decíamos que no hacía dos malos seguidos. Pues en Girona tuvo un poquito de mala suerte, ManfILTER tuvo otra y al siguiente también se salió. En este lo vuelvo a hacer tremendo pero no pudo ayudar al final a Nissan Alcácer a ocuparse con la victoria. Y sigue líder Alexis Jones. Alexis Jones sí, bueno, a ver. Sí, pues están ahí las tres peleándose. Sí, tiene toda la pinta de que van a andar, van a andar por ahí. Joey Adams ha sido la guerra de la jornada y Alexis Jones sigue como líder. Vamos a ver un poquito el resto de la jornada. La quiniela, esta vez que no se me olvide, Coque. Sí. Eh, ha estado mal, no? Por ahí. Para mí sí. Para mí sí. Cuatro de 7. Yo le, o sea, me han fastidiado Alcáceres la, la dichosa quiniela, sí, ¿tú te crees? Tú has hecho seis de siete. El pleno te lo ha fastidiado Alcáceres, efectivamente. Y a punto, a punto, a punto estuviste de sacar el, el pleno, ¿eh? Porque, vamos, Alcáceres no. Por un pelo, 75-71 nos sacó la. Bueno, ya llegará. Ya, 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 ya no. Veremos bueno. a ver si es la siguiente ¿Destacas algo por ahí? ¿Victorias bueno, pues, es que no le han venido muy bien al Nisano Alcáceres? Bueno, el Guernica D.K. Gana además con de 21 76-55 Cogiendo o sea, sí. ahí a veraje Cogiendo a veraje que Más 44 creo que se pone Ahora mismo 44, Guernica sí. En un hipotético super empate A 7 partidos Tiene todas las de Vendría muy mal mm. Pero bueno, ahora le favorece muy bien, viene lanzadísimo Guernica. O sea, se han visto muy atrás tanto Araski como, como él. y... Araski también viene subiendo, y ahora Promete, Sanadría también gana en la pista de estudiantes, con lo cual son cosas que no nos vienen demasiado bien. La única, pues la esperada derrota de Manfilter con, con Avenida. Uh -huh. Esperada, ojo, pierde 39-64. ¿eh? Mete un soberano repaso pero Perfumerías Avenida. Pero es que ya sabemos cómo es Avenida. Pero yo quiero esperar un poquito, hombre. Manfilter tiene ahí jugadoras... Tiene un pegada. grandísimo quinteto, yo creo, pero tampoco es una barbaridad de plantilla. Que les dejan en 39 término. puntos, eh. Pero es que Avenida es Avenida. Es que vamos a ver. Bueno. <laughs> parece, la... parece que te sorprende demasiado. No, hombre. Digo que me sorprende que se quede solo en, en 39 puntos Manfilter. Eso es lo que me sorprende un oh. poquito más. La MVP de la jornada la has dicho por ahí un poquito. ¿no? Vea Sánchez, efectivamente de Uniferrol 28 de valoración, un poquito quizás a pues, baratito. De pues hecho, de los más baratos. de ya dan, de hecho, por un por un tanto de si, sí. sin esa quinta falta, a lo mejor se gana hasta el partido y ella se lleva el MVP otro, otro más que se hubiese si llevado. Si no comete la quinta falta acaba como MVP en solitario. Es que es eso. Fíjate. Seguro. Ya no porque le quites la falta y llega a 28, sino porque alguna canasta más mete. Porque hizo, bueno, hizo 8 de 10 en tiro de campo. Auténtica sí. barbaridad. Estuvo tira. fenomenal. Muy bien, Joey Adams. Eh, repasado esto, vamos a ver cómo queda la clasificación. Ahí está, tras eh, la jornada número 10. Eh, uh -huh. Ahí la vemos. Perfumería Avenida como líder, nueve victorias y una derrota. Con ocho vienen Giona y Ferrol. Con siete está San Adrián en la cuarta plaza. Cuidado con oh, San, San, Adrián. San Adrián. Con seis victorias están Manfilter y Guipúzcoa cerrando los puestos de copa. Y además también seis victorias trae Araski. Con cinco vienen Guernica y Nissan Alcáceres, que está en la novena plaza. Con cuatro vienen Benvibre y seu Y ya más abajo, muy hundidos, ¿eh? muy hundidos. Uh -huh. Con una victoria, dúo décimo Campos Promete. Décimo tercero Zamarat, ya en puestos de descenso. Y décimo cuarto y último sigue Movistar Estudiantes, que sigue sin conocer la victoria. Diez partidos, diez derrotas para el equipo madrileño. Bueno, vemos un poco las cábalas. A ver cómo se tienen que dar las cosas. Tiene pinta de que la cosa tiene que. Hemos estado ahí echando humo un poquito, pero. Bueno. números, números. Hoy la vamos cosa a ver. Primero, lo que hay que saber. Quedan tres partidos para que acabe la primera uh -huh. vuelta. Y. Eh, Los tres vascos a Alcáceres. Vamos a ver. Primero, yo creo que una cosa que podemos decir clara es que eh, Perfumerías Avenida, Girona y Ferrol, 9, 8 y 8 victorias respectivamente, están dentro. Sí. Contamos con ellos para que estén en la copa. Uh -huh. No, y... creo que, no creo que le vayan a sacar de ahí, porque un empate muy bestia con 8 no, no es que no lo vemos ahora mismo. O sea, y no. si me permite, viendo el calendario, meter también en el, en uh -huh. el bombo a, man, a Manfilter. A ver, ahora vamos con eso. Pero tal cual, ya metidos, eh, virtualmente, si no matemáticamente, sí virtualmente, están eh, tanto Perfumerías Avenida como Girona como sí, eso sí. Ferrol. Uh -huh. Ahora bien. Yo lo que tengo por aquí puesto son los siguientes que están ahí un poquito, hasta los que suman cinco. San Adrián, Manfilter, de Araski, Guernica y Alcáceres, que es el que cierra eh, esa lucha ahí de equipos. Cadil, y Benvibre, que vienen con cuatro, no están virtualmente fuera, no están matemáticamente fuera. Virtualmente casi, porque tienen que buscar un triple empate, bueno, triple o cuádruple o quíntuple empate con siete victorias. Y a alguno le puede beneficiar, pero difícil lo veo. Es muy difícil, sobre todo porque la verdad es que decíamos antes de Guernica, muy complicado. Bien, contamos con que el primero que viene de todos esos es Sanadria, que viene con siete victorias. Está muy bien, pero Sanadria tiene un calendario difícil. Uh -huh. juega, recibe a Girona, visita a Ferrol y recibe en la última jornada a Araski. O sea, solo juega con uno de los que está ahí en la lucha de equipos, pero es que los otros dos con los que juega están por encima. Uh -huh. Cuidado, eh. Difícil papeleta para San Adriano. Puede perfectamente sacar tres derrotas ahí, ¿eh? Perfectamente. Yo no sé si el partido contra Araski cómo va a estar porque juegan en casa y creo que es un equipo muy muy fuerte allí. Lo pueden sacar, pero cuidado, ¿eh? Es que después de verse tan arriba yo creo que da mucha moral. Es lo que está haciendo lo que hizo es la temporada pasada. Sí, es un poco Se está viendo eh. en una muy buena tesitura. Y tenerlo más cerca yo creo que ayuda a sentirte más, más fuerte en esos instantes, pero también es cierto que Haraski no quiere que se le escape y yo creo que lo va a necesitar para ese partido. Bueno, está con siete victorias y un averaje de menos cinco en el global. Recordad que en caso de empates, en el final de la primera vuelta, cuentan los averajes globales. ¿vale? Pues ahora mismo lleva cinco puntos más recibidos que anotados San Adrián. Bien, Manfilter. Hablaba aquí eh, Coque de que tiene un buen calendario, pues recibe a Benvibre visita a estudiantes y acaba recibiendo a Girona. Todo lo que no sea que saque dos victorias, me parecerá raro. Y si saca dos victorias, incluso puede sacar tres, ¿eh? porque recibir a Girona y que le sí. gane en Zaragoza uh -huh. es algo normal. Si saca ocho victorias, yo creo que está dentro. Con lo cual, más o menos, contamos con que Manfilter también va a estar en la Copa. Es que incluso con un hipotético de empate raro tiene muy buen averaje. Tiene más 42 de averaje Manfilter. Es decir, tiene uno de los mejores averajes. No es el mejor de los que está ahí. Ya hemos dicho que Guernica tiene más 44. Pero más 42 tiene eh, Manfilter. O sea, que en caso de empate, con que saque una victoria... Si se la juega a la última plaza a siete... Tiene muchas papeletas para entrar Manfilter ahí, ¿eh? con lo cual pues sí. este es de los que parece que va, a, que va a estar. Pasamos a IDK. Que lleva tres partidos seguidos perdiendo. Sí. Bueno, pues mal día para dejar de fumar. La próxima jornada es en Buisburg. Visita al Perfumerías Avenida. Recibe a Campus Promete, que está muy mal, pero es un equipo reforzado. Uh -huh. Y en la última jornada visita a Alcáceres. Otro partido que como y contra San Adrián... Tiene pinta de que puede decidir quién se puede meter o no. Pero, pero sí que es cierto que IDK va con cierta ventaja o no, porque es que el partido de Avenida le puede dejar muy tocado. Vamos a ver. Va a estar importante el tema de los averajes. No está muy sobrado. Lleva más 14. Está bien, pero no va sobrado. ¿eh? No, y como ojo, le meta porque lo está mismo... con seis victorias. Puede que una no le valga. Puede que una no le valga. Ya digo, si quiere sacar dos, probablemente tenga que ganar en el Serrano Macayo, en la última jornada. Así que. Veremos. Araski visita Alcáceres esta jornada, uh -huh. recibe a Cadilaseu y acaba en San Adrián del Besos. Tiene un averaje terrible, menos 22, el peor de todos. Con lo cual, Araski muy probablemente está con seis victorias, va a necesitar dos como mínimo. Dos mínimo. Con una no le va a valer. Y... Va a necesitar dos. Y una de ellas quizás que sea el Alcáceres. Si saca el partido del Macayo, tiene mucho ganado. ¿eh? Sí. Porque luego, hombre, recibe a Cadí la Seu y visita a San Adrián. Alguno puede rascar ahí, ¿eh? Pero Porque, va a tener que sacar dos de tres, yo, como mínimo. Yo creo que el del Alcáceres por esos hipotéticos empates y tal, como tiene el Verás, lo va a necesitar y lo va a luchar más que ninguno. Vale, Guernica es el siguiente que está. Ojo, ya entramos en los de cinco victorias. ¿eh? Guernica visita a Campus Promete, recibe al Nissan Alcáceres y acaba en la Sede Urgel ante Cadí. Bueno, no tiene un mal calendario tampoco. No. Tiene un Abraje excelente, más 44, el mejor de todos. Pero le da igual, yo creo que lo del abraje, porque tiene que ganar los tres. Sí. Y... Tiene que ganar los tres. Y si se da la casualidad de que con 7 entra alguno, probablemente ellos estén ahí también. Pero Pff, complicado, eh. Complicado. Perder contra Alcáceres, tanto sí, para Araski como para Guernica, es un partido te clave. complica muchísimo la vida. Es un partido clave. Entonces. Probablemente necesitaría ganar los tres, ¿eh? Así que ahí está. Yo creo que con tres entra, con tres victorias entra seguro, porque el averaje lo tiene para ello. Y luego está Alcáceres. En la octava plaza, perdón, en la novena plaza, cinco victorias, cinco derrotas, igualado con Guernica. Pues ya sabéis un poco lo que queda. Los tres vascos. Recibe Araski, visita Guernica y recibe en la última jornada a IDK. El averaje de Alcáceres es más doce. No es brillante, no es el peor. De hecho, es el cuarto mejor de todos los que están aquí. Casi, casi como IDK, que tiene más 14. Pues este más 12, vamos a ver. Yo sigo pensando que con tres victorias, Alcáceres entra. Con las tres victorias, y sobre todo hablando de que son los rivales con los que claro, se juegan es las cierto. habichuelas. Es si cierto. los gana, obviamente los deja fuera. Aunque no del todo, también. No, no del todo. Tienes pero... que pensar, yo espero que Avenida gane a IDK. Si IDK da la campanada y gana gana avenida, ojito que se pone muy, muy, muy complicado sacar a IDK de ahí. Veremos a ver qué tal eh, salvan esa situación si pasa. Que decimos que es muy difícil. Mira, haciéndose un poco las cuentas de la vieja, pero esto ya decimos. O sea, lo que tiene que pasar es lo normal. Vamos a poner que San Adrià, por ejemplo, gana uno, gana Araski y pierde con Girona y con Ferrol. Eh, Manfilter gana dos. El de Vibre y estudiantes y pierde el de Girona. Se pondría con 8 también. O sea, uh -huh. estarían esos dos con 8. Vamos a poner que IDK saca el de Campus Promete. pierde con Avenida y pierde con Alcáceres. Se queda con 7. Araski, Vamos a poner que saca... Mmm, el de Cadí. El de Cadí y Y pierde con Saladría y pierde con Alcáceres. Se queda con 7 también. Guernica saca, por ejemplo, 2. El de Campus Promete y el de Cadí uh -huh. Se pone con 7 también. Y vamos a poner que Alcáceres saca los 3. Pues Porque si saca ahí... los tres se pone con 8 y al final los que entran son Saladria, Manfilter y Alcáceres con 8 victorias. Ahí te me des, seguro. No es una cosa descabellada, puede pasar. Sí, puede pasar, por supuesto. Y Alcáceres con 8 entraría. ¿Qué pasa si suma 2 de 3? Pues que hay que tirar de calculadora. Va a haber que tirar mucho de calculadora y va a, haber que... va a depender de con quién pierda. Y ese partido que pierda contra el equipo que, que sea, vamos a ver qué es lo que hacen los otros dos partidos. Exactamente. O sea, ahí es donde entramos ya en el tema pantaloso. Porque, por ejemplo, si pierde el primer partido contra Araski, pero gana los dos siguientes, pues hombre, convendría mucho que Sanadria ya ganara en la última jornada Araski. Que Sanadria se meta sobrado, pero que eche para atrás a Araski. Eh, bueno, o que haya otro, máximo, otro empate por ahí, no sé. Es que Araski yo creo que es de los que hay que tener cerca, porque tiene menos 22. Es verdad que Sanadía sí, tiene menos 5 también, uh -huh. pero Araski conviene, si vas a tener un empate por ahí, que esté a... Que esté cuanto más abajo. Mejor. Y sanadría pues bueno, Sanadía es que tiene dos partidos difíciles, con Girona y con Ferrol puede bajar el averaje ahí considerablemente, pero de momento tiene menos 5, no es mucho. Eh, por lo demás es que, bueno, si pierdes con Guernica, mal negocio, mal negocio. Y en Guernica el partido es en allí. Eh, sí, efectivamente. Se ganó allí el año pasado, ¿no? Sí. Bueno, sí. pues si sí, lo mismo pasó a lo mejor con Ferrol. Llama la atención, ¿no? La buena racha que está teniendo Bernica, cómo se ha metido de repente. A ver si la mantiene o no. Ahora mismo asusta muchísimo. Y te voy a decir una cosa. Al que veo en Franca caída libres es ahí de Caguipuzco, ¿eh? Sí, totalmente. Que los dos últimos partidos son ganables, ante Campos Promete y ante Alcáceres. O sea, van a estar ahí dentro de lo que es su liga. Pero que viene de una mala racha... Y que tiene que ir a Salamanca. O sea, es que mal negocio. Mal negocio. Entonces, bueno, esto es un poco lo que hay. Yo creo que más o menos ha quedado claro. Con tres victorias Alcáceres probablemente entrará. No es seguro, eh, porque puede. O sea, puede haber ahí un empate de, de todos los que hemos dicho, San Adrián Manfilter y de Karaski, Guernica y Alcáceres van a entrar tres. Van a entrar tres. O sea, o sea seis, pueda, seis equipos para tres plazas. Puede haber ahí un empate cuádruple perfectamente a ocho victorias y que no entre Alcáceres. Pues puede pasar. Lo, lo veo difícil ¿eh? porque luego tienen que pasar cosas como que a lo mejor San Adrián gane a Girona o y, Ferrol y que no y luego ya que no ocurran cosas disparatadas como que Benvibre eh, gane los tres sí, y sí. haga más, más en juego. función de lo que pase esta semana vamos a ver qué es lo que hacen también Cadiz la y Vibre, pues los meteremos para esa lucha de equipos la próxima semana uh -huh. están con cuatro victorias matemáticamente no están fuera pero lo tienen muy muy difícil muy, o sea, tienen que pasar cosas muy raras sí. ahí para que Cadiz la entre y Benvibre. Bueno, Benvibre de hecho tiene una visita a Salamanca. <laughs> Así que. Pero Cadí, como también tiene a los vascos por ahí, ¿quién sabe? Puede meterse, puede meterse, pero ya veremos. Eh, venga, vamos a, ver, vamos a ver la próxima jornada, porque es por lo que hay que empezar. La próxima jornada, a ver qué es lo que pasa. Ahí la vemos y vamos a hacer la quiniela, si te parece. Me parece estupendo. Bueno, eh, jornada número 11: Perfumerías Avenida contra Idecagipuzcoa. Avenida. Y de más 60, si puede ser. Vamos a, ponerle, vamos a ponerle un uno claro ahí, eh. Campus Promete, Guernica. Con ¿Lo que quieres con, o lo que crees? Con corazón o. ¿Tú sabrás? Yo creo que va a ganar Guernica. Va a ganar Guernica. Yo creo que es una buena oportunidad para que Campus Promete nos eche una mano. Cadillac-Seu, sí. Ferrol. Mira, aquí, bueno, ganará un y Ferrol. Gana Ferrol. Uh -huh. Yo tengo muchas dudas, eh. Voy a ponerle. Pues como Cadiz aquel de Ferraro. <laughs> Pero... Voy a ponerle un 1 a Cadiz Laseu. Sí, sí. Es que tengo muchas dudas. San Adrián Girona. Girona. Dos, yo también. Sí. Zamarat estudiantes. Ojo al duelo aquí de. De los dos que están en descenso. ¿eh? Yo es que no. Esto para Uf. estudiantes tiene que ser una final. Pues sí. Y para Zamarat casi que lo mismo. Voy a ponerle un 2 a estudiantes. Vas a ponerle un 2? Sí. Yo le pongo un 1 a Zamarat. Manfilter, Benvibre. Gana Manfilter. Toda la para pinta, no ¿verdad? pasar apuros en el tema de copa. Ojalá que nos echara una mano también Benvibre ¿eh? y que se metiera también en el jaleo, pero difícil lo veo. Uno se nos ha quedado por ahí y es ese partido que van a disputar el Nissan Alcáceres y el Naturale Araski. Será el próximo sábado, 9 de diciembre. A las 6 de la tarde en el pabellón Juan Serrano Macayo de Cáceres con las cámaras de Sentir Cáceres Televisión en directo, como es habitual. Sí, sí, eh, bueno, Araski, ¿cómo viene? Pues bueno, séptimo clasificado, con 6 eh, victorias y 4 derrotas. Las 3 de, de esas victorias, las 3 últimas, eh, del tirón. Sí, ha venido mal Araski, ha hecho un mal comienzo, quizá peor de lo esperado, pero ya se va recuperando el equipo de Madelengurieta. ¿Con qué cuenta? Bueno, cuenta con una. Yo creo una de las jugadoras más regulares de, de la liga y que la echamos de menos por la aquí. Duramos, la duramos. Que es Julie Foster. Sí. Viene promediando 10.8 rebotes y con una soltura. Eh, y eso que empezó bajosa. también, empezó, empezó también a regular, regular, tuvo que adaptarse bien a, a su nuevo rol. Sí que es cierto que Arazki a lo mejor es mucho más coral. En Alcácer se jugaba mucho a veces para Julie y dependíamos muchísimo de, de su intensidad defensiva. Aquí a lo mejor se encuentra un poquito más liberada en ese sentido. Pero aún así, yo veo que es una jugadora vital de que tiene que estar bien y que tiene que ser regular, como ha demostrado en estas últimas jornadas. Ojalá que. No Ojalá sé. que se acuerde un poquito y se ponga nerviosa. Pero... Uf, es que si le diera ahí un poquito de. No sé, de, de que las chavalas tuvieran. Le empezaran a llegar grandes recuerdos y se quedaran un poco en nubilar. Yo le pondría una pantalla gigante a Yuli eh, Antes de empezar el partido. Un homenaje ahí de Manuel. Que llore Juli, eh, que llore ahí un poquito. Que se le recuerde el ascenso. Esos grandes momentos que ha vivido siendo una de las mejores jugadoras de, de Liga Femenina el año pasado. Que se emocione ahí un poco, a ver si la fibra la nota ahí un poquito y no cuaja un buen partido. Yo le deseo todo mejor a Juli, pero ya a partir de la semana que viene, ¿eh? porque es que nos puede hacer mucho daño Juli, ¿eh? la conocemos muy bien. Pues sí luego ¿Qué pues, más? También está por ahí Natalie Van den Adel, uh -huh. que bueno, es un alero que está promediendo 12,2 puntos con un 41% de acierto. Ah, no bien. está nada mal esta este alero, que por cierto, otra alero, eh, es Tudanka, Marta Tudanka, sí. otra ex, ex de Alcáceres. Que bueno, no es muy protagonista, pero quería recalcarlo también. Muy Hace 4,3 puntos por partido y 3,7 rebotes para jugar el cuarto de... No llega al cuarto de hora de minutos por partido. He ido, pero... ido perdiendo protagonismo. Pero la rotación siempre lo decíamos antes, que si... Los minutos que sale, oye, pues te aporta tus cuatro puntos y sus tres está rebotes bien. en defensa. Está, Marta, tu está, está fenomenal. Y luego la base Roseli, eh, Roseli Silva, también dos pun eh, diez puntitos por partido, no está nada mal. Buena y también rebotea y aporta muchísimo en defensa. Buena jugadora la base venezolana. Yo, me gusta, me gusta mucho Roseli Silva. Ojalá que tampoco tenga su gran día el sábado en el Macayo. Dicho todo esto, ¿qué apostamos? Que decía Ramón García, Ramón Chu. Yo, después de los últimos partidos, de la desilusión que ha hecho no sacar. Ante Girona se sabía que era muy complicado, pero que se compitió muchísimo. Y contra Uniferrol, que haya pasado esta desgracia, digamos, porque lo, te, lo, tenían, lo tenían en te la, la mano. veo venir. Victoria visitante. Victoria del Alcáceres a ah, tope. Vale, vale. <laughs> Hombre, por favor. Sí, lo que es. Cuando las dinámicas tienen. O, con, o continuidad o se tienen que romper. Hay que romperla ya. Pero cuando son de que has competido muchísimo y que se te han escapado por detallitos, pues lo suyo es que se es rompan. Verdad, es verdad. Entonces, pues ganará Alcáceres. ¿De cuánto? No lo sé. ¿De cuánto? Vamos a decir... Un poquito con los averajes, eh. Es que es importante. Los averajes. 40 te pongo? Se vendría bien, eh. <laughs> la bandera? No estaría mal. Luego ponemos el precio justo. Siempre te, si te pasabas, no, ya no te contaba. Sí, es verdad, es verdad. Vamos a decir un más 10. Más 10. Me parece bien, ¿eh? Oh, está muy bien. Yo digo que va a ganar Alcáceres también. Y voy a decir que. De 7. Historia de 7. Me gusta el 7. Eh, Como decía Silvia García. De Buena suerte, ¿no? A mí me gusta el 7. Una cosita nos queda antes de irnos. ¿Qué habrá que hacer? Habrá que regalar entradas, ¿no, amigo Coque? Pues sí, efectivamente, hay que regalar entradas, que ha habido bastantes acertantes creo por ahí. sí, sí. A una pregunta, a un reto que habíamos lanzado ya eh, la acertantes la de última hora, han <laughs> llegado <la> <laughs> rezagados, pero han llegado, han llegado. ¿eh? Ahí, como Vamos si fuera la, <laughs> la <laughs> Pero bueno, nos gusta que participe la gente de todas formas y, y bueno, había una pregunta. O Esa pregunta es que cuál era, cuál había sido el mejor partido de Julie Foster en Liga Femenina 1, en la actual Liga Día. Con el Alcáceres Y ese partido el, el mejor El mejor En términos de valoración pero Eso es En eso términos es. de valoración Es importante decirlo Y bueno Fue un partidazo ¿eh? Todo hay que decirlo uh -huh. eh, Y ese partido Pues fue contra Ben Vibre El 28 de enero Que hizo más 34 De valoración La buena Julie Foster Con 18 puntos Si no me equivoco Y 15 rebotes uh -huh. O sea Buen partido, no está nada mal. Buen partido de Yuri, sí. Lo, lo normal, por Acostumbrado ¿no? a hacer partidos así, eh, muchas veces, así que. Ganó Alcáceres bueno. 85-57. Sí, le metí un buen repaso a mí. Un bien. buen repaso a sí, sí. señor. Ocho acertantes, Coque. Ocho acertantes. Hoy va. Ocho acertantes. Pero estoy no muy contento. La estoy muy contento porque, mira, mira los nombres, tenemos por aquí un poco de todo, porque gente de Twitter y de Facebook. Nos han llegado cuatro de Twitter y cuatro de Facebook. Y me gusta, porque de Facebook parece que nos llegan bastante menos. Uh -huh. Suelen llegar de Twitter. Pero de Facebook llegan menos. Bueno, pues han llegado cuatro de Twitter y cuatro de Facebook. Ya sí, digo, bueno. muchas sobre la bocina. ¿eh? Que decimos, venga, que cerramos aquí a esta hora y tal. Pero bueno, si llegan después y si no hemos grabado todavía el programa, pues lo hacemos. Cuando está grabado ya, pues ya no tiene remedio. No lo estoy, Entonces, no lo estoy poniendo difícil, de todas formas, ¿no? Era sencillo. No era, no era, no era sencillo. ¿no? Era un buen recuerdo el, el que dejó Julie en ese partido. Sí, señor. No, y en general, en toda la temporada. Bueno, voy aquí al tema. ¿Para dónde era esto? <laughs> Para adelante, ¿no? Para acá, ¿no? Para mí. Para adelante. Venga, a ver suerte dé un poquito aquí de vuelta. Eso es para atrás. Hombre, para adelante. Venga, hombre. Vamos a coger una. Venga. Ahí va esa. Viene por aquí, que no se me escape. Uy, bien, uy, uy. bien. Me da un miedo cada vez que sale. A ver, venga. A poco por ahí. Ahora cuando ya me diga aquí el amigo... A ver, sale. Es morir? que... Esto tarda aquí un ratillo en, en ponerlo, pero hay que darle foque, un poquito de tiempo. Eh. Balance de blancos. Sí. A ver, balance quieto de ahí. Sale Balance A ver, que me vea yo en... La... A ver, a ver. Ahí, ahí. Mira, mejor todavía. El 4. Oh, ¡Qué maravilla! Ha salido el número 4. Y el número 4 es para Lourdes Toro, que no es la primera vez que se lleva una entrada. Ya participó anteriormente y bueno. se llevó también la entrada. Así que Lourdes Toro te llevas dos entradas para ver este Alcáceres contra Araski el próximo sábado a las 6 de la tarde. Partidazo. Partidazo, sí, señor. Coque. Programa completito, nos ha quedado. Hombre, bien. sí, da un honor se, se, el tener a Andrés Hay que aquí decirlo, por aquí. porque es que esas cosas hay que contarlas, o sea, no pasa nada. Se me ha olvidado decir los titulares, se me ha olvidado totalmente y no, no hemos visto la nada. forma humana de meter los titulares. Así que os lo cuento para los que os hayáis quedado al final del programa, pues lo sabéis. Si echabais de menos los titulares, pues es que se me ha olvidado totalmente, porque no hemos puesto a hablar con Andrés Campos y se me ha ido totalmente no la pata. No estaba Felipe tampoco para decirnos nada. Felipe, seguro que me hubiera hecho un guiño ahí, Manu, que. Pero, algo hay, pero... Nada, nada. Bueno, no es lo que hay. Por... A ver si vuelvo... Oye, por cierto, el próximo que se coge días libres soy ¿no? Sí. Vacaciones, alguna. Yo Navidad? diría, diría que, que se lo he permitido a Felipe, pero si lo ve él, me dirá, me lo has permitido tú, leche Le en vinagre. Yo cuando quiera, me excuso y me voy. No, no, yo te disfruto muchísimo estar aquí con vosotros, como siempre. Igualmente, Coque, muchas gracias. Pues sí. Gracias también a Carlos Peña y a Rafa Sánchez porque sin ellos sería imposible hacer este programa y nosotros nos vemos la semana que viene con un ratito más de quinto cuarto. Vámonos. Vámonos. Sí.